¡Lleno total en Puebla! ¿Cómo están? Te cortaron la música, tío Robert. Ya no pudiste echarte un cuento. Ahí va. Quack. ¡Buenas noches, Puebla! ¿Cómo están? Increíble, tío Robert, este teatro no se veía así de lleno desde el show de Plim Plim en sábados y domingos. Desde que se escondieron aquí de los franceses. Así. Oiga, no, se ve muy cabrón. ¿Me dejan hacer una historia? A ver, pónganse. ¿Qué? Esos de rojo. Gracias. Ya está pedo ese chavo bien temprano, güey. Buenas, buenas. Ah, sí viene público variado, me gusta cuando viene. ¡Cámara Puebla! A la verga, hasta su puta madre, güey. Ojalá vaya a los de satélite y se pongan las pilas y llenen igual que ustedes. Y si no, miéntenle su madre a los de satélite. Ciclovía. Dice... Cáncer, ajá, ah, vamos a gritarnos. Ciclovía, cáncer. Ciclovía, yo te elijo. Cáncer, ataca. Es hora de usar. Es hora de usar socavón. Sí. Ah, sí, helicóptero alterado. No, tío Robert, no, no, no. No, como que sí se muere mucho el gobernador de Puebla, ¿no? Como que sí es empleo de alto riesgo, güey, ya. El que se parecía a ti ya se murió también, güey. Te pasa, pendejo, si yo soy el Robert precioso. Sí, o sea, es que no te parecías al nene con... O sea, al... Te pareces al nene consentido, pero no al candidato, pero los dos se parecen al nene consentido. ¿Qué? Sí, algo así. Ya no te drogues, valedor. No, no, no. Hoy Oiga, no. Yo tengo mucha curiosidad de la cuarta fila aquí en Puebla. Hoy. Hoy es el día. Oye, tío Robert, aquí son muy católicos los poblanos, se supone, ¿no? Tienen una iglesia distinta para cada día del año, ¿es lo que se dice? ¿Es cierto? Sí. Bueno, seguro van a la iglesia, tío Robert. Yo creo que en Puebla, si tú haces un censo, es la gente... que más ha cogido en una iglesia, güey. O sea, estoy seguro que aquí algunos de todos estos culeros que están en estos cuatro pisos han cogido en una iglesia, güey. Pero no se vale con un padre de morro, ¿eh? O sea, tiene que ser ya de adulto, bien con un adulto. Güey, esto está peligrosísimo, cabrón. Sí. Es el tipo de cosas que dices, ya va a liberar. No hay manera en que no me parta mi madre en algún momento del show. Afortunadamente abajo es duela para pues no matar. Que duela, dice. Para que duela. Para que duela. Voy a ir a la cuarta fila. Sí. Antes me habían dicho que había regalitos aquí en la segunda fila. Ay, a ver, mira. A la verga, güey. ¿Quién más trae regalos, eh? Oye, ahí está el brujo mayor, güey. Entrevista al brujo mayor, güey. A ver. Que te eche una predicción el brujo mayor, güey. Ya sabía que lo íbamos a entrevistar, ¿verdad? Pinche brujo mayor. Lo supuse. Ay, me dio un toque el brujo mayor, güey. Sí. Ya no te mames, echó una maldición. Sí, trae magia el cabrón, güey. Sí, güey. ¿Cómo se llama usted, don brujo mayor? Mario Ríos. Ay, ay, Mario, ay Ríos. Mario Ríos. ¿Y por qué está en la cuarta fila? Pinche viejo cochino. Pues también tengo lo mío. También tiene lo suyo. ¿Con quién viene? Con mi esposa. Ah, y no es brujo, ¿verdad? ¿Su marido? ¿Sí es brujo? ¿Sí es, sí es? ¿Y es de los buenos? ¿Es el chamán? ¿Usted lo conoce? Pues no, señor, no me cuente. Ay, es el chamán. Y yo así, hola, a ver. ¿A poco sí eres brujo, carnal? No, para nada. Soy encantador, pero no brujo. ¡Ah, chica, tu madre! Nah.
Súbalo a un helicóptero ya, ese mamón también. Vámonos. ¿Dónde están los helicópteros cuando se les necesita? ¿A qué te dedicas, carnal, con ese look? Trabajo en la política. ¡Hola, a ver! Oh. ¿Eres Ceballos, el del PAN? Sí, sí te había escuchado. No es brujo, pero sí desaparece cosas. ¿A cuántos partidos has pertenecido? Bueno, trabajo para los políticos, pero partidos no estoy en muchos. En uno. Ah, o sea, trabajas para todos. Claro. Ah. Dinero es dinero. Dinero es dinero. Claro. Qué bueno que lo ves así, güey. Mientras nos dejes tu dinero aquí. A pregúntale si su esposa, cuarta fila. ¿Tu esposa también está en la cuarta fila? ¿Por qué no? Suficiente amable y constante. Yo creo que sí. Ah, la acabas de cagar, mi carnal. No te van a dejar ver una chichi como en 2 meses, güey. No. Sí, déjate agarrar una, mi amor. No, soy amable y constante, no, pendejo. No, son 27 años ya, digo, ya conocidas. Ah, sí, ya. Hasta las has visto los cambios y todo, ¿no? Sí, todo. Todo, dicen. Qué bueno. No, carnalito, pues, Mario, qué bueno que estás por aquí, güey. Si tengo un pedo, ¿de qué tipo puedo acudir contigo? Tú pregunta, ahí vemos. ¡Hala! Hace rato vimos, y esto es neto, nos encontramos a las morras de tránsito. Venían las morras de tránsito y... ¡Ay, nos policías! Las policías de tránsito. ¿Nos vamos a tomar una foto con ustedes? ¡Ay, sí, nos tomamos la foto con las... Tuvimos que esperar a que estacionaran sus motos y todo porque... Como si alguien les fuera a decir algo, ¿no? Y terminando le digo, oiga, Poli, si es muy fan. Me dice, sí, somos bien fans. Le digo, ¿y cuál es la clave de hoy? Y el cojo, ¿cuál clave, pendejo? Le digo, ¿cuál es la clave? No, yo sí sé, güey. Nah. La clave es nunca rendirse. No, la clave... No, y nos dijeron que la clave era 362. 322, 322. 322, ¿verdad? 322. 322. Entonces, si hoy se llegan a ir, culero. Y atropellan un güey. Se pasan un alto, atropellan un homeless. Nos lo manda porque queríamos grabar viejos medios. Aquí no encontramos ni uno. Hasta ¿sí hay? Apenas ahorita hace 2 minutos. Si atropellas un cojo, luego la clave. Traigo clave. 322. Y la poli va a decir, no mames, hoy ¿por qué tanto se sabe la clave? ¿Quién fue el puto chismoso que fue? Pinche chismoso que fue. No, entonces ya se la saben. Y ustedes sí sabían que diario hay una clave, ¿no? Sí. Diario hay una pinche clave, carnal. Yo les voy a decir una... ¿Eh? El mes y el día. ¿Hace el mes y el día? ¿Cómo el mes y el día? Hoy es mes 3 y hoy es día 22. ¡Hala, a ver! Ese güey sí es brujo, güey. ¿A poco sí, güey? No, ¿qué tal si...? ¿Sí? ¿Tú trabajas en tránsito? No, pero mi papá... ¿Me puedes decir el número de tu papá de placa? Cuando tengas un problema, me marca. ¿A poco y a ti te dice cuál es el número, entonces? Sí, pero de repente cambia, ¿no? Nada más es el mes y el día. De repente le aumentan una... ¡Ah! Pero si tú dices 322, como que... Bueno, yo lo que les recomiendo, güey, si algún día los paran... Pues avientes un número al azar en una de esas, güey. Pero con seguridad, así de... Traigo la clave. 624. Acá 47 y la enseñas. Traigo una clave aquí, mire. Ese güey dice... Voy para Valquirico. Sí. Ese güey dice que es 666. Sí, la clave es 666 y vengo con Mario el Brujo. Así, no, sí, compre, sí. Adelante, joven. No, bueno, muchas gracias, Mario. Voy a pasar por acá, espero no te moleste. ¿Qué pasó, amiga? ¿Cómo te llamas? ¿Qué pasó, Amanda? Párate para que te vean todos una vuelta. ¡Amanda! 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 ¡Ay, voltealos a ver a todos! Saluda. Es un cabrón. Ay. No es Amanda Miguel, es un cabrón, ¿no? ¿Merece estar en la cuarta fila? Sí. A ver, tú, a ver, con permiso, ¿eh? Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Julio. Ah, me vale ver, vengo por ella. A ver.
¿Tú cómo te llamas? Mariana. ¿Qué es Julio de ti? ¿Mande? ¿Qué es Julio de ti? Nada. Ah, no, ni lo conoces. Ahí está, güey. ¿Vienes con él? Sí, es mi esposo. Órale. ¿Merece estar en la cuarta fila tu esposa? Claro. Estoy preguntando a él. ¿Para qué le preguntas a él? Pues, yo ¿cómo? Te puedo contestar. Bueno, yo es mi programa, yo hago lo que me dé mi pinche. Chichona, pero mamona, tío Robert, sí. Bien respondona, dice, no. Ya dame. Es que no les puede dar Dios algo porque luego, luego ya se empoderan, así. ¿Qué pasó, carnal? Qué bonitos tus dientes, ¿eh? Este. Hola, ¿cómo estás? Qué bonita playa del tío Robert. Ojalá la llenaras. Ay, no es cierto, ¿verdad? No, no está. Ya me regañó la de la sexta fila. No, tío, eso no se hace. Eso no se hace. ¿Cómo te llamas? Diana. Diana, dime una cosa, ¿mereces estar en la cuarta fila? No. Ay, pero me trajiste un regalo. Te traje regalo y me dijiste que no la lleno, hijo de tu madre. Ay, uno. Pero mira, es que esto es lo que hacen las morras que pues luego no tienen tantos atributos. Vean qué cosa más bonita, unos patitos de crochet. Ve, güey. Ve, son llaveritos, güey. Porque justo uno quiere tener un llavero de este tamaño en la bolsa. ¡Ay, este es el cojo con su bastoncito y es color caca! Muchísimas gracias, qué linda. No, de verdad, qué linda, ¿eh? De nada. Te aman, cojo, aunque tengas color caca, mira. A ver, ¿cómo te llamas tú? Janet. Janet, ¿mereces estar en la cuarta fila? Sí. Eso, con seguridad. Sí, ve, yo no traigo crochet. Sí, soy chichona. Y ya no traes regalo. ¿Usted cómo se llama, señor? Yasmín. Yasmín, ¿cuántos años tiene? 47. Eso, los cuarentones estamos en onda, ¿sí o no? Ah, claro. Yo le voy a decir una cosa, un consejo. Consígase uno de 22. Uy, no. Ya. ¿Ya? ¿A poco? Pero, ¿años o centímetros? Ah. Muy bueno. ¿A poco sí salí con uno de 22? Sí. Ay, eres de las mías, ¿eh? ¿A poco no se les ve bien bonita su carita cuando de repente uno les dice cosas que son muy básicas? Así como de, claro. Así como de, Caifanes es una gran banda. Y es, ¿cómo conoces tanto? Pues ya ves, dice. Sí. ¿Vea? ¿Tú cómo te llamas? Cris. Cris, dime una cosa. ¿Mereces estar en la cuarta fila? Claro. Eso, chica. A ti no te pregunté porque tú mereces todo. Qué bueno. Y acá, a ver, me faltan dos. ¿Cómo te llamas? Ay, qué bonitos Claudia. Ojos tienes. Gracias. Pero esa es la tercera. No quiero chupar del pene, ¿eh? Es que tienes ojos bien bonitos, mira, azules, azules. ¿Cómo te llamas? Claudia. ¿Y con quién vienes? ¿Qué es de ti? Mi novio. Ah, te la agarraste con los ojos bien bonitos. Sí, igual no ha de ver bien, seguro, pero los bonos. Ya te viste, cabrón. No, qué bueno. Oye, ¿mereces estar en la cuarta fila? Pero échate unos pestañeos. Pero qué bonitos ojos. Si hiciéramos una sección de la de ojos bonitos de la onceava fila, tú merecerías estar ahí. ¿Cómo te lampareas nada más porque son güeros, tío Robert, ¿eh? No sabes ni de qué color son, güey. Son rojos. Ah. A ver, ven, no, para allá no. Tengo que pasar para allá. ¿Puedes pasar? ¿Mereces estar en la cuarta fila? Sí. ¿Cómo te llamas? Carla. Carla. Ay, ¿con quién vienes? Con mi esposo. Ay, ¿cuánto tiempo llevan casados? 10 años. ¡Hala! ¿Y ya hijos? 2. ¿Y dónde están ahorita los niños? Con mi mamá. Ay, pobre señora, ¿por qué no la trajeron? Ahí está Ricardo Pérez en el camerino. No, es cierto, es cierto. Qué bueno, pues hay más o menos, ¿no, cojo? Mira. Hay más o menos, dice. No, hay más o menos. Sí. De hecho, me hizo mucho sentido que las que no son tan chichonas sí puedan tejer, porque se necesita voltear para abajo, ¿no? Ay, qué bueno que no tengo tantas chichonas. Mira cómo te dice. Recuérdame, Diana, Mari, Diana. ¿Qué pasó, güey? ¿Traes un regalo, cabrón? Ay. Se te olvidó el reclamo de... Yo luego volteo bien interesado, ¿verdad? O sea... ¿Cómo te llamas, cara? Oye, vienes tuertito, güey. Sí, no, nomás tengo lastimado el ojo. Nada más. Pero sí veo. Bueno, vienes tuerto, ¿no? Sí, o sí sea, tengo el ojo. No ves, cabrón, lo traes sí tapado. Te estoy viendo. Así se va a entender. Te estoy viendo, me haces algo. ¿Qué te...? O sea, y no... Te, o sea... Pongo
Fue un golpe en el ojo. Sí, me dice así como, güey, tranquilo, no te preocupes. Me acabas de conocer, sé que te duele, pero... Ahorita lo abro allá arriba, ¿te parece? Está muy bonita tu playera de pericos. ¿Y si eres? También por eso luego te pegas en el ojo, güey, estás acá todo. Ah, oh, no mames. Muchas gracias. También por acá traían regalos. Ah, también traen regalo acá. Ay. Y no, no regalen eso, esa caja blanca, güey. Me recuerda a mi infancia. Los problemas con mi papá cuando andaba de borrachito. Pero no son galletas, ¿no? Son dulces típicos, pero ¿qué dulces? Ah, camotes son para ti, cojo. No, y borrachito, ¿no? Ah, viene variadito. Oigan, muchísimas gracias. Aquí siempre son muy lindos. Acá también traen dulces típicos. No, no mames, son un chingo de regalos, güey. Híjole. Tráiganme una bolsa del Sam's, a ver si le tengo. Ay, muchas gracias. Sí, ¿por qué no estoy bajando yo? Sí, cierto, a ver, voy. A ver, voy para allá. Pues sí, también tú, mamón. Estaba yo cansado, Soy discapacitadito. A ver, vamos a ver. ¿No traigo el cierre abajo, no? Pásenlos, pásenlos. Hola. Ah, ese. Bien. Gracias, miren. Eso. Ese es para mí, güey, ¿eh? No. ¿Este es para el tío? ¡Hala! ¡Chingan a su madre! ¡Chingan a su madre! ¿Ese es para mí? No, es el dorado es para ti y el que traigo yo aquí de un apellido que me caga. Como aquí, odio aquí no son como obleas. A ver. Muéganos. Ah, mueganitos. Muchas gracias. Aquí. A ver, guárdame estos mueganitos. Gracias. No, luego me dicen, tío, cuídate, no te voy a dar diabetes. Mira. Pinches muéganos. ¿Ese es para el cojo o ese qué? Se lo puedo llevar, no soy culero, ¿eh? O sea. ¿Eso qué es? Dos tazas de talavera. ¡A la verga! ¿Cuántas pinches cosas de ese cabrón? ¿Qué pasó, carnal? No, yo sí odio a ese güey. A ver, venga. No, aquí mames, hay un regalo. ¿Este para quién es? ¡Ah, qué bonito, güey! Gracias. Ah, no este mames. No, pero ninguno es para mí, güey. Gracias. Güey. No es cierto. A ver, no mames, aquí hay galletas de nosotros, tío Robert. No mames, qué bonitas. Enséñalas a la cámara, güey. Mira, mira. Aquí no están mames, unas galletas de qué nosotros. Qué bonitas, güey. ¿Cuáles que tienes? Todos los que vienen de Pur de Patos, comentarles. Las galletas así que tienes para todos los que nos escriban a lo que es la página oficial de Canada Cakes van a tener un 10% de descuento todo lo que va a ser el mes de abril. Para todo Pur de Patos. Órale, no, no, está bien que lo diga. Se va a editar, pero está bien que lo diga. Ese programa va a salir en julio y ese güey, no, todo lo que... Todos los que compren en abril con su máquina del tiempo, 20% de descuento. No se está ni grabando, güey. A ver, ¿dónde está la muchacha que trae mis regalos? Pásale, pásale. A ver... ¿Te hablan? Ahí voy. Sí, nada más como perro, no, ¿eh? No me hagan así. ¡Cojo, cojo! Por favor. Ahí la silla, ¿verdad? A ver. ¡Cojo, cojo, cojo! A ver. Gracias, cabrones, gracias. Ahí está. Te están chiflando como perro, güey. ¿Qué hiciste, cabrón? A ver. Mira, a mí me trajeron... ¡Hala, a ver! ¿Qué pedo? Un pinche culero. Ahorita lo voy a encontrar al hijo de la verga. Así ya de gratis. Cojo, cojo, chinga tu madre. Cojo, cojo. Yo, otro regalo, chinga tu madre. Conste, conste. Güey, me regalaron un anagrama de Manuel Carrer. Sí, muchas gracias. Órale. ¿Sí conoces a Manuel Carrer? Sí, claro, es el de ese libro, ¿no? Hola, verga, también me regalaron una pinche gorra de peleador de gallos, güey. ¿Cuál peleador de gallos? Como de que asaltas traileros en la México Puebla, güey. Peso Pumba, hijos de la verga, ya respeten también. Compa, ¿qué le parece esa torta? También me regalaron un hombre araña, güey. ¿Por qué habrá sido, amigo? ¿Quién sabe, güey? Ay,
Y dos paletas payaso, güey. A ver, a ti te regalaron un set de Talavera bien bonito, ¿verdad? Y pensé que Talavera nunca iba a tener un buen set y mira, sí hay uno aquí. Aquí está. Mira, es un kit como con... para chupar, ¿no? Como ahí de caballitos de tequila y este... Ah, ¿verdad, cabrones? No, sí se maman, muchas gracias. Son, muchas gracias por el cariño. Hasta Lando le tocó este, güey. Estas son las... Miren, las galletas estas que ustedes van a poder tener un descuento en febrero. Sí. Una taza para ti. Ah, está muy bueno. A ver, ¿no escogiste? No. Ah, ¿ya estamos separando las cosas? Amigo. Ya, wey, ya. Talavera. Mucho pinche Talavera. Este pinche trabajo me caga, güey. Dicen que mi hija no es mía, güey. Pendejo, me grito, ¡chico, tu madre! No merezco este trabajo, tío Robert. Sobreviví al cáncer para esto, güey. ¿Para qué pinche cabrón ahí? Eso. Ay, mira. ¿Qué es? Un gorro de ratero. Trae a Marilyn Monroe Chola, güey. Es neto, güey, ve Marilyn Monroe Chola, güey. Ah, oh, sí, cierto, güey. Ahí está. Ahora, este es kit como de que vendes cosas que apendejan a la gente. Ah, es el tuyo seguro, güey. A ver, tenemos que hablar sobre un estereotipo que me están haciendo. ¿Qué es el de Jorge el gay? Bafala, sale. No, a ver, no soy... A ver, vamos a ver si es cierto. Aquí, ¿quién de ustedes sí consume, por lo menos marihuana, para que no se ponga tan feo? A ver, ahí. El brujo mayor. Brujo mayor, ¿no fuma? No, y esa cara, aprovéchela. Usted ya parece don marihuanote, mire. Chavas, a ver, chavas que sean drogadictas, eso, una de ahí. Dice, ay, ya que lo dices así suena feo. Ya que dices la palabra con D, sí suena a que tengo un problema. Sí, por allá, ¿quién más? Aquí sí son mucho más recatados, tío Robert. Te digo que hay muchas iglesias. A ver, ¿qué? Pura chela. ¿Tu esposa? ¿Tu esposa es marihuanota? Mira, voy a ir para allá. Qué bueno que no me dejaste bajar la escalera porque me canso. Eso. A ver, voy a ir con ella. ¿Tú? ¿Es cierto lo que dice tu esposo? No. ¿Es cierto lo que dices tú? Sí, pero oye, tiene una razón. Por un tratamiento médico. ¿Contra qué? Y terminé invitándome. ¿Pero tratamiento para qué? Un esposo cabrón. Para los putazos que me da mi esposo. Sí se me baja. No, ¿para qué es el tratamiento? Para una condición que me dio de la nada. Se llama síndrome de la persona rígida. Síndrome de la persona rígida. ¿Y qué te pasa cuando eres... ¿Te quedas así como mi rodilla? Como el chavo. Me da la chiripiorca. O algo así. ¿En serio te da la chiripiorca? Sí, claro, ya ves que cuando estás así... casi quedo mal, bro. A huevo, ya estoy bien. Qué chido que teníamos esta mota en el cuarto. ¿Con quién vienen ustedes? Pensé que esos venían con ustedes o algo así, ¿no? Ok. ¿Y cada cuándo tienes que consumir tu tratamiento para...? Pues cada que me duele la espalda. Ay. Sí, ya bien, pinche marihuanota. Cada que me duele la realidad. Cada que me aburro de la realidad. Qué chido, qué chido. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más dijo? Tú habías levantado la mano por ahí. Vamos, ¿te importa si paso por aquí, amigo? No, bueno, con permiso, con permiso, con permiso, con permiso. Con permiso, papá, con permiso, papá. Con permiso, gallinita. Eso, eso. A ver, amiga, tú. Tú dices que sí está bien fumar. ponte chingón, ponte chingón, ponte chingón. Es que hiciste. No. Más bien, qué bueno que fue.
que fue en un cabrón. Si hubiera sido en una morra, dirían, ¡ah, acosador! ¡Ah, acosador! Gracias, amigo, por salvarme la vida. Hola, amiga, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú qué opinas de, aquello? De, ya sabes, la hierba buena. Pues sí, sí, es buena. ¿A ti no te duele la espalda? Tú nada más lo fumas por desmadre. Así es. ¿Y desde cuándo? A los 18, tengo 24. Ok, ¿y no te queda ninguna secuela o algo? Pues, tal vez sí, que se me olvidan las cosas un poco más rápido. ¿Y no te queda alguna secuela o algo así? Sí. Oye, amiga, es que es la tercera vez que te entrevistamos y ya estuvo, ¿no? O sea, ya... ¿Alguien conoce a esta chava? ¿No deja de hablar? Oye, no, amiga, ¿a poco no se coge más rico cuando uno fuma un porrito? Sí. ¿Verdad que sí? 100%. Sí. Lo recomiendo. ¿Con quién vienes? Con mi novio. ¿Y es cierto eso? Claro. ¿Tú también fumas? A veces. Dice, no, pero me ha contado. No, pero ¿cuándo anda por ahí? Me ha contado que está sabroso. Dice. Tío Robert, ¿quieres Oye, hacer...? Entreviste ahí al de rojo, que es imposible no verlo, güey. ¿Este de aquí? ¿Ah? Pensé que eran cuatro butacas amontonadas. Entrevístalo, güey. Es más, que suba, güey. Tráitelo. Que suba. ¿Quieres subir? Sí, no, me canso. No. Ándale, no. ¿Seguro? Órale, no. No, aquí es de consenso. ¿Alguien está más gordito que este, güey? Pero, ya hay uno. Esa bolita de ahí se me separa, ¿eh? No se haga, güey. Qué chido que el globo de Telcel vino a patrocinarnos. Eres un hijo de perra. Oye, mejor entrevista. Aquí veo una señora muy, muy amable, muy, muy, muy señora. Aquí en medio, aquí. Sí. Voy para allá. A ver, con permiso, espero no caerles de nuevo. Eso. Con permiso. ¡Uy! Es como que no planearon que uno cabareteara en este teatro, güey, así como... ¿Cuántos años tiene este teatro? ¿Tú sabes algo? 1760. ¡Ay, huevos! ¡Vete a la verga! Ah, es que aquí abajo dice, güey. Ah. Pero le preguntaste cuántos años tiene, ¿no? ¿Desde cuándo? Sí, bueno, señora, usted que estuvo desde que abrió... No vino a la inauguración, así... Hubo títeres, así... Sombras chinescas, así de. ¿Usted es fan o la trajeron? Soy fan, gracias a él. ¿Señora, es su novio? Es mi hijo. Ah. Yo dije, es de las mías. Desde ya. También. Ah. Oye, aquí la señora sí anda. ¿Es usted soltera? Sí. ¿Es pensionada? ¿Es pensionada? ¿Casa propia? Casa propia. Sí. ¿Tiene algo que heredar? Dice el güey de ahí. Es. Oiga, y qué chido. Entonces se hizo fan y sabe que podíamos entrevistarla y todo. Sí, de hecho él me dijo. ¿Qué programa es el que más le gusta? Lo decreto. ¿Qué programa es el que más le gusta? Pur de patos. La cotorriza. La cotorriza, dice la señora. La cotorriza es la chida. Ventaneando, dice. Venga la alegría, pero ¿qué tiene que ver? ¿Pero qué tiene que ver con ustedes? ¿El patrocinio no es el que más le gusta, señora? No, Pur de Patos. Ah, Pur de Patos. Es que luego el patrocinio está fuerte, ¿eh? Me gusta la logia. Ah, le gusta la logia, le gusta que insulten chavos que están intentándolo, sí. No, pues es que está sabroso. ¿Y por qué no hizo bien a su hijo? O sea, ¿por qué lo hizo pelón? Es herencia. Es herencia. Oye, tú, perdón por preguntarlo así tan directo, ¿tu papá vive y nada más se divorciaron? Se divorciaron nada más. Qué chido. Bien, ¿y se llevó tu pelo al irse o cómo? Sí. No, pues me da pena preguntarte, Robert, ¿por qué no está? ¿Por qué estaba soltera la señora? ¿Cuántos años tiene, señora, ya? 52. Ah, pues está todavía bien, ¿no? Todavía. Todavía está bien tu mamá, la verdad, felicidades. Todavía aguanto. Sí, tú... Señora, contrólese, por favor.
Niño, ¿te sabes ir solito a tu casa? Creo que mamá se va a quedar a una firma de autógrafos. Ay, señora. Sí. Que los camerinos de aquí están bien bonitos. Yeah. Como ya son desde 1760. Lo redecoramos tuyo. Ay, chavos, si un día sí tenía que pasar, ¿eh? Y ahorita nadie me salva con que Jorge el gay, me dejan ahí. Ay, dale. No porque esté con mi abaniquito. No porque esté yo aquí. Muy bien. Oiga, señora, bueno. No, pero... Pues está mal que una señora como usted, o sea, con un chavo del color del cojo. ¿Qué con eso? ¿Sí? ¿No le molesta? Sí, no importa. ¿Y la edad? Tampoco. ¿Y que esté casado? Aprendí de ti. Es colágeno puro. Ah, es colágeno puro. Pero vaya. ¿Y que esté casado, eso tampoco le importa? Claro que no. Claro que no, dice. Saludos, Adriana, es más, dice. ¿Qué pedo, Pichadri? Me gusta tu esposo. ¿Qué pedo, la socia? Ya también te van a hacer bula con la de Puebla. Oh, bien, señora. ¡Él mata chido. Viejitas! ¡Mata viejitas! No. No. A ver, ya. ¡Hinche mata viejitas! Sí. Con permiso, mijo. Adiós, mijo, que te vaya bien. Ten lindo día, mi chavo. Sí. Ten tu domingo, mijo. Vete. Cómprate un trompo. Aquí tenemos dulces típicos, dale uno. Sí, sí. Tenga, mi niño. Tío Robert, sí me sonrojé, ¿eh? Sí. Este hijo tampoco es mío, qué culero eres tú, ¿eh? Vamos a ver. Pasa así personas que hayan tenido una aventura con casados. Hoy vamos que ese sea el tema de hoy, así. No, personas que han tenido aventuras con casados. Personas que sean ojetes. No, teníamos un tema, ¿no? Ya se me olvidó. No. ¿Cómo no? ¿No era el de ver de alguien, si alguien había asesinado? No era, o ese no. No, creo que no. No fue el de... Sí, teníamos un tema. Creo que queríamos preguntarle a la banda quién tiene 20 años y no denuncia algo así, dijiste, ¿no? Que una nueva sección que... Algo así dijiste. No, pero no. No, hoy ni vengo ganoso. Hoy ni vengo ganoso. Bueno, a ver, préndeme la luz y te digo. No. Hay un güey ahí que le brilla un chingo su chamarra. Ese cabrón dijo, ¿sabes? Hoy me van a ver los de pur de patos. Mira, para, ponte de pie. Si no prendan la luz, nada más que se ponga de pie ese cabrón. Ve, güey. Ay. No mames, parece Gasparín, güey. Sí, güey. Parece que flota una pinche chamarra de lo prieto que está el güey. ¿Sí lo tienes, cámara? A ver, párate para que te vea la cámara, güey, para que la gente que en julio va a comprar galletas en abril. Oh, no, pues sin la luz no se ve, no la apaguen. Es que suban. ¿Para qué lo quiero aquí arriba? ¿Más porque trae una chamarra bien culera? Nah. Va por eso. Oigan, pues sí se está poniendo bien peligroso ya Puebla, ¿no es lo que queríamos hablar con ustedes? ¿Sí ya está bien cabrón la carretera o no? ¿Sí? ¿No? Los trailers nada más. Ah, bueno, si viene uno en carro no pasa nada. Sí. Oigan, banda, ¿y aquí algún chavo que se haya encontrado con una mujer que tenga un socavón? ¿No? ¿No nos quieren contar su experiencia? Y te salió un socavón, no... Ya está, hay turismo. Para destacarlo. ¿A cuánto está el socavón de aquí? ¿Pero a cuánto está? 40, 50 minutos. Si tengo un chingo de curiosidad de ir a conocer el socavón, vamos. Vamos ahorita, güey. ¿Qué tienes que hacer? Puse un programa, pero tú dices... Pero... Ponle pausa. Ponle pausa. Le ponemos pausa en YouTube. Así, ahorita venimos. Vamos. ¿Tú ya fuiste? ¿Son de allá del socavón? No mames, güey. ¿Y qué se siente, pues, todos los días pensar en la muerte? ¿No te da miedo que el socavón se haga más grande y se lleve tu casa? La vida es un riesgo, carnal. Eso dice el socavón. Así es. Sí.
Nomás un puño de tierra. A ver, sube a los... Hay que subir a esos dos güeyes para que nos hablen de Socavón. A mí me da mucha curiosidad. Ok. A ver, pues adelante, por favor. Suban, por favor. Socavones, venga. Adelante. Es su momento de hablar. A ver si son cabones. Pásame unas sillas. Eso. Es que... Ah, ¿tú ya habías subido antes? ¿Cómo no va a subir si es algo así pagada? Dijiste tú, algo dijiste de tu esposo la otra vez, ¿no? A ver. Ah, eres la feminista. ¿Eres la feminista? No. El de los coágulos en la cabeza. Ah, o sea, a ustedes ya les gusta estarse subiendo. Ah, sí, traes aquí tu pinche chingaderota de cicatriz aquí. Esa es otra. Que la verdad. Esa es otra. Yo pensé que eran como rayitas de Cristiano Ronaldo, pero ya vi que no, que sí son de enfermedad. Oigan, a ver, ¿ustedes viven en cómo dicen que se llama? El pueblo se llama Santa María Zacatepec. Santa María Zacatepec. Y díganme una cosa, un día supongo que ustedes despertaron y ¿cómo se enteraron que se estaba haciendo un pincho yote en la tierra o cómo estuvo? Por los vecinos empezaron como a mandar mensajitos y cositas así de, oigan, ya fueron a ver, es que surgió, lo que empezaron a decir es que surgió agua, es que salió agua de un terreno que no sé qué, y ya después varios curiosos que sí se fueron acercando, fue que se dieron cuenta que no es que surgiera agua, sino que en realidad lo que surgió es que se hundió la tierra y se abrió un manto acuífero. Y entonces así toda la banda iba a ver qué onda, y de repente empezaba como a cimbrar, a temblar, y madre, se empezaron a caer varias montículos de tierra, y entonces la gente empezó a correr a la chingada. Y sí, fue haciendo, conforme transcurrieron los días, las semanas, se fue haciendo cada vez más grande. A ver, ¿qué se quejan? Sí, que... No, estos culeros ya empezaron a decir, no, que de seguro aprovecharon el manto acuífero para bañarse y así, güey. Estos güeyes. A ver, pero, ¿les molesta que se hable del Socavón? Sí, de otro municipio que no es Puebla, Puebla. No, es que a mí se me hace muy... Eso, imagínate, cabrón. Que de repente aquí Puebla dijera, voy a hacer un Socavón ahí donde mero centro de Puebla, vámonos a la verga con todo el teatro. 1760 mis huevos, vámonos. Como que el es zapatista el Socavón, ¿no? Como que sí. La son, tierra es de quien la trabaja. Solo nos encontrarían en el Socavón gracias a la chamarra de ese güey. ¡Oh, no mames, sí se ve! ¿Ya viste cómo sí se ve ese cabrón? Es no mames, a pesar de tus coágulos y todo, ¿lo ves, no, güey? Es verde, ¿no? No, es blanca. Es verde, ¿no? Güey, tuviste coágulos la vez pasada, qué mal pedo. Sí. Pero te operaron, ¿no? ¿Cómo estuvo? Lo que pasa es que me hicieron una craneotomía. Ah, era eso. Nada más. ¿Qué es una craneotomía? Es como una circuncisión, pero de la cabeza de arriba, ¿no? Exacto. Te quitan un pedazo de carne. ¿Sí te quitó un pedazo de carne en la cabeza? Sí. Quitan. Se nota de... ya también ustedes. Ya, si no es roast. Es... Debe dinero. Es que también tú, güey. Hola, guapa. Tú no, cabrón, la señora. Estoy coqueteándole a la doña. Mijo, ya váyase a dormir. ¿Cuándo me vas a dejar conocer tu Socavón? Prende el play. Dile, ¿cuándo me vas a dejar conocer tu Socavón? No, le puedo decir. Como que no les gusta que les digas que tienen un Socavón, ¿no? O sea, ¿a poco así ligan allá en Zacatepec? Así de que, ¿qué onda? ¿Cuándo te relleno el Socavón? Sí. ¿Sí? Digo, yo me dedico al transporte público y a cualquiera le puedes decir. Te llevo al Socavón. Vamos, te llevo al Socavón. Ah, qué chido. ¿Y sabe tu esposa que haces eso en horario de trabajo? ¿La que estuvo junto a ti mientras tenías coágulos en el cerebro? Pues a ella la he llevado. Ah, bueno. Ah, oye, sí. Y sí se ve chingón, güey. O sea, sí es... De hecho, desde el aeropuerto, o sea, si vienes en avión o algo y la salida es hacia allá, sí se ve... Así voy a venir en avión a Puebla. Si vienes en avión, sí se ve muy grande, pero si vienes sobre la federal, o sea, sobre la carretera... Solamente llegas a ver como montículos de tierra, pero no logras distinguir bien lo que hay. O sea, sí te tienes como que acercar. A ver. Es de mi interés el puto Socavón. Él preguntó. No entiendo el odio, güey.
Pues ya, pues es como que no les gusta que hables de lo que no tienen aquí, o sea, pues es tierra que se les fue, güey, o sea, como... Si los poblanos por eso son reconocidos por defender su tierra, por eso que el socavón se la lleve, dice, no. Hay un chino allá en China diciendo, yo era este pinche chupote que salió aquí. El chuponzote de tierra, ¿lo has visto? El chuponzote que salir en... El chuponzote, porque yo pienso que el antónimo de socavón es chupote, güey. Sí, no sí. Lo sé. ¿Quién sabe? Sí, lo que de algún lado se hundió. Lo de que algún, esa tierra, ¿dónde se fue, güey? Exacto, tuvo que haber salido. Exactamente. Salió en algún lado. ¿Qué dices? De Don Goyo, ya está algo hablando. Algo de Don Goyo, ese. Ah, Don Goyo. Que pues, es el Popocatépetl, así le dicen al... A Don Goyo. Don Goyo. Sí. ¿Por qué dicen Don Goyo? Es el día de los Gregorios. Ese día nació el volcán, ¿qué vergas? ¿Por qué? ¿Es su cumpleaños? Sí. Ay, ¿cómo saben así de feliz cumpleaños, volcán? Chinguen a su madre, poblanos, son bien raros, güey. No los entiendo a veces, Estoy seguro que el volcán existe antes de que existan los nombres, güey. O sea, y los días, güey. Sí. ¿Sabías que los poblanos no se llevan bien con los que odian a los judíos? Sí, ustedes no les gustan los antisemitas, ¿no? Y la señora, ya no quiero nada, ya no. No que eran buenos, pero. Prefiero el gordito. Ah, chinga, ya me la mandas a mí. Me la mandas a mí, es de mi edad. Solamente podría hacer un trío con usted, señora. Sí, porque ya, o sea, si se parte en dos la señora, ya cada parte sería de 26. Ah, sí. A la también verga. Yo a la verga, sí, ¿cómo ven? Se acabó. Como que se contagia el coágulo cerebral, ¿no? Te sientes aquí y sí. Empieza a dar, ¿no? Sí, güey, pero sí, bien culé el coágulo. Esperemos que les vaya mejor con su socavón a la banda de Zacatepec por allá. Un aplauso para ellos, por favor. La próxima vez que vengamos otra vez se suben. Órale, el aplauso para ellos, por favor. Gracias. Sí. Chido, Migui. Chidote. Cuídate, güey, cuídate. Qué bueno que viniste, güey. Cuídate esa cabeza. No, pero sí es buena idea mejor preguntar si hay alguna persona con discapacidad. ¿Quieres? A ver. Se acaba de subir. El tuerto, ahí hay un tuerto. ¿Quién hay con discapacidad esta noche? Se la pasa diciendo, no estoy tuerto. Güey, consiéntete, güey, pues si estás tuerto 3-4 días, ¿cuál es el pedo? No, ve, otra vez, no estoy tuerto. No estoy tuerto, güey. No. Acéptate, güey, eres un pinche tuerto, ya. ¿Qué te pasa, güey, malo? O sea, este güey, ¿tú crees que está? No, sí camino bien. No, güey, ve a hablar con el tuerto. Que entienda que está tuerto, güey. A ver... Pinche tuerto, ahorita vas a ver. A ver, ¿por qué te dicen tuerto, carnal? Me di un golpe en el ojo y ya te me lo cubro porque se me irrita, pero no estoy tuerto, ¿ve? Que si estás tuerto, chinga. Acéptate. Ya estoy tuerto. Ponte, si no estás tuerto, ¿por qué todo el pinche auditorio te está gritando que estás tuerto? No tiene sentido, güey. Es el derecho. ¿Cuál es el ojo que no funciona? ¿Qué? A ver, ¿cuántas piernas tengo bien, pinche tuerto? A ver si es cierto. ¿Cuántas piernas ves buenas? Las piernas bien, pero las patas una mala. Ah, mira, sí sabe el don Perico. Gracias. No, ¿alguna persona con discapacidad que esté esta noche? El tuerto. Pues sí, aparte del tuerto. ¿Alguien más? No, nadie. Hoy no vino ningún discapacitado. ¿Ahí hay uno? Hay uno. ¿Tú tiene? ¿De qué estás discapacitada? Te está señalando esa señora. Échate uno, ¿de qué estás mal? Ah, es cieguito, ¿ah? Él mira. ¿Y no me lo puedes volar o algo? Porque ¿cómo? Ahí hay un ciego. ¿Cómo llego para allá? Por esa puertita, ¿no? Tío Robert, la de ahí, la de... ¿O es de escenografía? ¡No, tío Robert! Sí puedes. A ver. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí
A ver. Sí les entendí, hijos de su puta madre, ¿eh? Y tú ni viste, cabrón. A ver, güey. Ahora el cojo. ¡El cojo! A ver. Eso, eso es. Sí, sí te iba a caer bien chingón. A ver, pues, me agarro. ¿Dónde? Ahí está. Es que cuando no estás tan gordo... ¡Joto araña! ¡Cojo araña! ¡Joto araña, güey! Ahí está. Ahora hagan ustedes el programa, culeros. Ahora sí. Oye, pues... amigo, sí se ve chido desde aquí, ¿eh? ¡Qué desperdicio de lugar, güey! Pensar que hay güeyes hasta arriba. ¿Cómo te llamas, carnal? Yutia. Yutia, pero te dicen Yuts. ¡A la verga! ¡Órale! ¿Y cuántos años tienes? Tengo 34. ¿Y de ciego? Apenas el año pasado. ¡Ah, no, no mames! Estas son las mañanitas que canta. ¿Qué día? ¿Qué día fue cuando te casaste? Fue como por septiembre, es que fue progresivo. Fue, no fue así de un día a otro. Ah, como el rock. ¿Qué? No lo vio venir. No lo vio venir ese. De repente ya estaba yo ciego. De repente ya estaba yo ciego y no lo vi venir. No sabía lo que hacía, no veía lo que hacía, entonces. Sí. ¿Y te gustaría tener una serie en Netflix? Sí, la verdad. Si a mí también. Si hay alguien por ahí que... No, ya el cojito se muere. Si te dan serie, güey, el cojito ya... A la verga, güey. Se mata a la chingada, güey. Ya. Se avienta de aquí del balcón, güey. Así. Mientras yo tenga el cariño de esta gente, no oye, me importan oye, las series. Este... Mientras esa señora de ahí me quiera coger, todo está bien para mí. Güey, la señora sí está emocionada, güey. Ya no sí. Estés... No estés jugando con su corazón, güey. No, no, no estoy jugando ni nada. Ella sabe que no hay amor. A ver, dime una cosa, carnalito. ¿Por qué te quedaste cieguito? Por una retinopatía. Ah, ya, claro, quedó clarísimo. Sí. No, no, no. ¿Qué es la retinopatía? Sí, es una obstrucción en la retina como tal. Se está desprendiendo. ¿Pero las dos? En los dos ojos. ¿Pero eso por qué da? Fue por mi diabetes. Sí. Ah, pero es que fue por... Aguas, tío. Y está regalándome todos pinches dulces típicos de aquí de Puebla. Muéganos y no sé qué tanta mamada. Cada vez se está poniendo peor la diabetes, así de, digo, la historia, perdón. Cada vez está poniendo peor la historia, así de... No, me quedé ciego por una retinopatía. Fue por mi diabetes, sí, es que... Pero la diabetes me dio cuando maté un cabrón. Sí. Cuando es que... llegaron siete güeyes a violarme, me espanté, me dio diabetes. Y bueno, esos güeyes llegaron a violarme porque como estaba en coma. Y bueno, me quedé en coma de la impresión que mataron a mis padres. Sí, y mataron a mis padres porque, pues... Eran gobernadores de un estado... No, sí, pinche historia, cada vez se va poniendo más culera, güey. A ver, ¿tienes cáncer? No, no, no tienes cáncer. No. Oye, ¿y quién te trajo? Mi mamá. Señora, ¿qué tal? Mira qué bonita. Aguas, cojo. No, no, qué no, no. Señora, qué bonita está usted, con todo respeto. Tiene, es muy güerita, sus ojos azules muy bonitos. A ver que se pare. A ver, cabrón. Es pensionada. Es pensionada. ¿Tú quién eres o qué? Ah, es un amigo nada más. Señora, ¿y usted sí lo deja ver nuestros programas? Yo le voy describiendo lo que pasa.
y él ya va escuchando. O sea, sí, compartimos series y películas de esa manera. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Sí. Ahorita le estaba diciendo, el cojo feliz ahorita se cayó arriba de un cabrón. Una señora le prestó su abanico al cojo feliz, se lo han querido coger. Sí. Mi hijo, aquí hay 5 asientos, está el brujo mayor. Tú tranquilo, no te ha visto. O sea. Ahorita al final le decimos que si te puede hacer una bendición. Una limpia. Mal de ojo. Tampoco mame, don brujo. Tampoco se ha llevado, don brujo. ¿Cómo que mal de ojo? Órale, gana. Oye, y pero pues echándole ganas, ¿no, cabrón? Sí, pues habituándome. Y echándole ganas, sobreviviendo. Oye, ¿y ya comes menos azúcar? ¿O no te cuidabas o por qué se te complicó la diabetes? Pues es que ya tengo parecido como al que apenas... El que estaba en Querétaro, no me acuerdo. Ya llevo también 17 años con la diabetes. Entonces, pues sí, ya me empezaron los achaques. Lamentablemente, el primero de ellos fue los ojos. De lo demás estoy bien, pero sí, también ya... No, pero de todas maneras sí me estoy ya controlando. O sea, sí. Oye, ¿y nunca has intentado con marihuana? Tengo una amiga que le dan... Que se quita los dolores con eso, le da la chiripiorca y se quita... No, pero bueno, canalito, hay que echarle resiliencia. Sí, resiliencia, que es como la resiliencia, pero... Pero para la diabetes es resiliencia. Con menos azúcar. Menos azúcar, güey. Pues... Y seguir adelante, ¿no? Sí, y ya es todo lo que le vas a decir. No, pues seguir adelante, chido. ¿Sabes braille? ¿Ya aprendiste a leer braille? ¿Braille? No. ¿No? No, solamente he aprendido a ocupar la tecnología, o sea, el celular así, con TalkBar y con VoiceOver y con todo lo demás. Ok. Sí. ¿Y te quedaste con ganas de ver alguna actriz desnuda? ¿Con ver qué? ¿Alguna actriz desnuda? Ah, sí, me quedé con ganas de ver el video de Carely Ruiz. Y su mamá describiéndoselo, Carely Ruiz está empinada. Carely Ruiz está empinando en este momento, hijo. Ah, ok, a ver, te propongo esto, carnal. Artificial, no sé qué va a pasar después, ya no lo voy a ver. Sí. Ahí te va, carnal. Vamos a hacer esto. Vamos a intentar, güey, contactar a Carely Ruiz, güey. Para decirle, güey, que no tuviste la oportunidad de verla, pero a ver si de paro te dejara sentirla, güey. ¿Les parece? Ya somos dos ciegos. Ese güey se está sacando los ojos a la verga. Ese... Yo tampoco vi, dicen. No, vean. Pero que me digan que sí es Carely Ruiz, no me vayan a tatuar otra cosa. Dice que también se tatúa. Vamos a intentar hacer viral este video, banda. Para que Carely conozca a mi carnalito. Repite tu nombre. Yutz. El Yutz. Para decirle, oye, Yutz con Z. Carely no alcanzó a verte, pero dale chance nada más de que... Pues te palpe tantito, ¿no? Es una buena acción. Este güey insiste, yo la llevo ya. ¡Ya, cabrón! Lo va a llevar su mamá, que es la que describe todas las cosas. Sí, cabrón, ¿no? En tu vida lo has bañado a este güey. Ay, yo lo llevo. ¿Eh? Él lo lleva al baño, dice. No, señora, ¿sí, no tiene bronca que conozca a Carely Ruiz? No hay ningún problema, ¿verdad? Ahora hay que preguntarle a la mamá de Carely, ¿no? O sea... Ajá. Oye, no. Pero solo eso te quedaste de ver porque también salió el pito de babo el año pasado, ¿no? Sí, no, no. Hay que pedirle a babo, ¿no? Así de... Ya ves que ese, con las perlas hasta así parece en braille esa madre, pues. Ya, oye, ¿ya la peli de Barbie ya no la viste? No, ya no. No, estaba, creo que la última que vi fue la de... ¿Cómo se llama esta? ¿Heisenberg? No, la... ¿Ojos bien cerrados? No, no, no. Esa, Oppenheimer. ¿Ah, Oppenheimer? Y ganó el Oscar, güey, qué chingón, elegiste bien. Sí, elegiste bien, la que se llevó el Oscar. La de Open Eyes.
Este pendejo quedó ciego con la explosión. Hijo de tu... Vete a la verga, ese pendejo, güey. Quedó ciego con la explosión, dice. Es que la vio en IMAX, dice. Estaba intensa la película, por eso. ¿No? Perdón, ya te di un microfonazo, güey. Oigan, este... Uno quiere hacer la... No, uno quiere hacer el bien y ya le di el micrófono. Oye, no, pues pues ojalá Carelli pueda ver este video y... ¿Ella que sí ve? Sí. Ese güey dijo que hasta se tatúa algo, Carelli, ¿eh? Yo creo que es una buena... Una buena acción. Si tú lo haces, Carelli, y hay una cieguita que a mí me quiere agarrar el pito, órale. Sí, lo hacemos. O una cieguita que le quiere agarrar el pito al cojo, lo hacemos. No, una cieguita no, no. Que me quiere agarrar un pito o un ciego que le quiere agarrar el pito al cojo. Le entramos, si tú le entras, Carelli. A ver, Tuerto, tú me puedes agarrar un huevo si quieres, o sea... ¡Que en esto intento! ¡Ya! ¡Mira, me están diciendo Tuerto! Y mientras tanto el ciego, no, Carelli Ruiz, yo sí. Está bien, güey, no estás tuerto, chinga, ya. Pero sí estás. Ya ves, si hubieras dicho que estás tuerto, Carelli Ruiz te hubiera dejado agarrar media chichi, pendejo. Oye, Jutz, pues un gustazo conocerte, carnal. Que dame la manita, güey. Que la verdad le sigas echando ganas, güey, porque, pues sí, es una pequeña limitación, güey, pero pues todo lo demás sigue funcionando y la vida está llena de un chingo de cosas, güey, que no necesariamente se necesitan ver, güey. Y de momentos sí. Especiales, güey, por ejemplo, ahorita. Puedes oír cohetes, perros ladrando. ¿Qué dices? Gatos cogiendo en el techo. Como escucharlos a ustedes, por ejemplo, digo. Chinga. Eso, carnal. Te voy a dar el puño, Jutz. Estira el puño, estoy enfrente de ti. Y eso. Muchas gracias, Jutz. Es un honor. Y el aplauso más fuerte para Jutz, por favor. Para su mamá y su familia. ¡El ciego! Que por el otro lado, que porque ya regañaron a... Es que este es un pinche lugar sagrado, güey. Cámaras, a ver, vamos para allá. Ah, qué desmadre, tío Robert, no. Valió madre, tenemos que dar toda la vuelta. ¿Qué pedo, culeros? Parece esos juegos de puertas, tío Robert. Como ahora película. Sí, por cuaraña, qué hijos de su puta madre. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Pipo, pues... ¿Qué pasó? Oigan, ¿se están divirtiendo? Qué bueno, porque no, el boleto no fue barato, la neta. Al Jutz se lo pagaron, pero... Eso. Qué chido. Oye, tío Robert, hoy no vas a pasar morras guapas de Puebla, hay muchas. A ver, morras guapas. Morras guapas, las invoco. No, dejen en paz a mi señora. Señora, venga, pásele. Venga. A ver, voy a ver si veo alguna morra guapa. A ver. A ver, allá arriba hay morras guapas. Mujeres opinan. A ver, cabrón. Señora, pásenle, señora, pasen. Los dejo pase, solos, pase. Obviamente. Buenas noches, hola. Hola, ¿cómo está? Te equivocaste de programa, este no es la pensión, aquí es Fur de Pats. Tío Robert, ¿vas a ir por más gente? A ver, cojan. Ah, no, cálmate. Sobre la ropa. Sobre la ropa, sí. sobre la infidelidad. Si no te elijo, no te ofendas, ¿eh? No es que no seas guapa. ¿Me regalas una coca? Gracias, ya cualquier cosa. Mira, ya no, güey. La diabetes, ¿no aprendiste nada, güey? Es sin azúcar. Ah, bueno. ¿Se la puedo dar al ciego?
Dice, no, no sé si es sin azúcar. Dice, no. A ver, ustedes están dos, tres, a ver. ¿Con quién vienes? Con mi mamá. No mames, que es tu mamá, pásenle inmediatamente, por favor. Inmediatamente. ¿Me bajas a la señora, por favor, cojo? Cambio de señora, no, pásale, no, no. Pásale, pásale. Esta señora es especial. Las dos, para las mí. Dos, claro. Güey, ya con esto, cabrón, ya no. Tío raro, güey. Contrólate. Ahí tú perderás el tiempo con tu señora, cabrón. No, a ver. No, señora. Yo llevo una mamá y una hija, güey. Vete a la verga, güey. O sea, ustedes van a ver ahorita, ¿eh? Pues una más, una más. No, 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 con esto, güey. Ya. Tampoco soy aborazado, güey. O sea. Pinche tío Robert. Oye, tú eres la mamá. Sí, sí, estás bien chava, la verdad, sí te pasaste. Adelante, por favor. Me la sentaron aquí, tío Robert. Ah, de modo. Qué huevo. A ver, no, 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 no. Güey, ponme las pinches sillas de este lado. Todas estas chingaderas a la verga. Tira estas mamadas. Quítame estas mamadas. Quítame que me estas dieron. Mamadas que me alejan de esta familia hermosa. Pur de Patos es un programa familiar, tío Robert. Sí. Disfruta que sea familiar. A ver. Hala, tío Robert. Jale, acérquense. Bueno, tío Robert. Una coca o algo, ¿no? Un micrófono, algo, ¿no habrá? No, bueno. Si ya no hay otro más, ¿ah? No, venga. Pues, mucho gusto. Hola. A ver, ¿cómo te llamas? Leti. Leti, ¿cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? Estás nervioso, me pongo. ¿Cuántos años tiene tu hija? Acaba de cumplir 18. El tío Robert, así preocupado, así. Vale verga, güey. Casi es un video de Xvideos, así, mamá e hija. Oiga, señora, ¿usted qué pedo? Con las dos. Ok, ¿a los cuántos años la tuviste? No sé, ya tengo 40. ¿Eh? ¿Tengo 40? Échale lápiz. A los 22. A los 22. Oye, pero, o sea, tú sabes que tu mamá está muy bien conservada, ¿no? Sí, sí. Ella trae micro. ¿Cómo te llamas tú? Maite. ¿Y tú? Leti. Leti y Maite. Y seguramente alguna vez les han dicho, oigan, son hermanas o algo, ¿no? Sí, siempre nos dicen. Y espérense, tranquilos. Este es un pedo sociocultural y ustedes con su morbo. Su morbo asqueroso. Me dan vergüenza como público. Bueno, ¿y qué? Bueno, ¿y qué? ¿De aquí a dónde? ¿Qué chingados? Bueno, ¿y qué? ¿Sí quieres mucho a tu hija o qué? No, ¿con quién vienen? ¿Vienen con alguien, no? Sí, con su papá. Pero a ver, tío Robert. Ya. Ya aposté desde el principio a la chingona esta. Su papá ni vive, ¿verdad, señora? No la hace de pedo. Es correcto. Sí. O sea, ¿desde cuándo están juntos? Tenía yo 15 años. ¿Y él cuántos años tiene? ¿Te lleva años? ¿Cuántos te lleva? Poquitos. Uno. Ah, sí. Ahorita que te den un balazo de abajo para arriba, pendejo. O sea, que suba el socio. ¿Cuál socio, carnalito? Sí. No, no, pues la verdad, qué bonita familia, porque aparte, pues siguen juntos. Una familia así, siempre. Siempre se le trata con respeto. No, y la verdad, pues yo desde el principio dije. El amor que hay en Puebla se ve en su gente. Ya quería llorar a la iglesia. Oiga, no me esté pegando, señora. Este ni viene conmigo. Bueno, cojito, tú, ¿la tuya qué? Pues no es mía, o sea, tú la subiste, pero es con todo respeto y todo. Viene con su hijo y todo. ¿Cómo me dijiste que te llamas? Liliana. Ah, Liliana, Leti y Nati. No, ni. Abril. No, Nati. Maite. Sí. ¿Y todo bien? ¿Todo? ¿Cómo estás? Todo súper. Todo chido, sí. Mira, esta es mi hija, te la enseño porque. Esta es mi hija. ¡Ay, es hermosa! Es mi hija. Es hermosa.
Sí, el tuyo está pelón, la verdad, el tuyo está pelón. Es abogado. ¿Es abogado? Nos puede ayudar. Ah, nos puede ayudar, dice, nos puede ayudar. Nos puede ayudar. A divorciarte de volada. Gracias, gracias. No, pero ¿no le preguntaste a la hija si viene con novio? No, viene solita, ¿sabes? No, sola. Y aparte está muy chiquita, güey, no, está muy chiquita. Tengo mis límites, cabrones. Por ejemplo, uno de mis límites es si viene el papá, me voy a la verga. Si tiene papá, me voy a la verga. No, no, es puro cotorreo, pero no, yo desde el principio pensé que sí, se veía chiquita. Obviamente yo desde una cosa antropológica, ¿no? Dije, ay, pero miren, vamos, sí tenemos tres generaciones de mujeres, aprovechemos ya que está el panel para preguntar cosas, tío Robert, ¿qué te parece? ¿Tú sabes quién es Dua Lipa? No. ¿Tú sabes quién es Dua Lipa? ¿Dua Lipa? No. ¿Tú? ¿Quién es Dua Lipa? Sí. ¿Cuál es la canción favorita de Dua Lipa? No escucho su música. Ah, pero sí sabes quién es. Bueno, bueno. A ver, ¿tú sabes quién es Pedro Armendáriz, padre? No. ¿Tú? Más o menos. Lo ubico por las películas. Usted, señora, ¿sabe? ¿Tú? Es que aparte me está levantando falso, señora. Bueno, ¿usted sabe quién es Pedro Armendáriz Jr.? Digo, padre. Pedro Armendáriz, padre. Ok. Sí. A ver. Ahí le va, señora. ¿Te sabes? ¿Usted sabe quién es? ¿San Martín de Porres? ¿Sí sabe? Hay muchas iglesias, pero no voy a la iglesia. ¿No va a la iglesia? Pero sí sabe quién es San Martín de Porres. ¿A quién se parece aquí, en este escenario? Mira. A mi galán, dice, a mi galán. Aquí al lado. Aquí a mi lado. Aquí al lado. ¿Tú sabes quién es San Martín de Porres? Sí. ¿Sabes quién es San Martín de Porres? No. Ahí está, ¿eh? No que pinche chamaco saben todo. Sabe quién es Dua Lipa, pero no sabe quién es San Martín de Porres. Señora, ¿usted sabe quién es el Rix? ¿No? ¿Tú sabes quién es el Rix? No. ¿Tú sabes quién es el Rix? Sí. ¿Y por qué sabes? Ok, tu pregunta. Yo les pregunto, a ver. ¿Sabes rezar para un funeral y así? ¿El rosario? No. ¿Tú te sabes algún rezo? La salve, el Ave María, nada. Más. Ok, a ver. No voy a la iglesia. ¿Te sabes el Ave María? A ver. ¿Todo completo? Todo el principio es. Dios te salve María, llena eres de gracia. Está rezando. A ver, cállense. Respete, chinga, estamos rezando. Es lo único que se puede hacer, si no lo madrean al tío Robert, entonces. ¿Qué? ¿Pasó tu esposa a rezar? No me pegues ya, bro. A ver, la dejan por favor terminar su Ave María. Dios te salve María, llena eres de... ¡Oh, que tu puta madre! ¡Que están rezando el Ave María, chinga! Chingada verga. A ver. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Ese pendejo gritó, se me está parando. ¿Qué le pasa? Sí, sí, ya. ¿Qué le pasa a ese pendejo? Ese cabrón, güey, no mames. Ojalá fueras mudo, hijo de la verga, tú. Ojalá fueras tuerto, culero. Para que estuvieras bien pendejo. ¿Tú te sabes el Ave María? Sí. ¿Por? ¿Hiciste tu primera comunión y todo? Sí. Ah, son religiosos en casita. Al 100% no, pero sí. Ya hasta me están chingando los ojos, sí. De tanto que me están chingando, nomás estoy haciendo. Porque ni he bajado la vista, pero ni, me están chingui chingui. Ni una miradita. Es. Bueno, a ver, una. Ella como que trae cosplay de San Judas Tadeo, ¿no? O sea, sí viene con los. Viene disfrazada. Préstale tu bastón. Dice. Ok, a ver, señora, ¿usted sabe quién es Bob Esponja? Sí. ¿Bob Esponja? Sí. ¿Bob Esponja? Sí. Ay, mira, Bob Esponja es para todas las generaciones. Sí, sí. A ver, mencione tres métodos anticonceptivos. El DIU. La espalda. La espalda, ese pene. La espalda y el té de ruda. La espalda, una patada.
las escaleras. A ver, tres métodos anticonceptivos. Pues los típicos, el condón, el DIU y... ¿Aquí? ¿Y aquí? Ya me da miedo preguntarle a tu hija. Ya. Yo no sé cómo le enseñas de sexualidad a tu hija. Hija, tenemos que tener la plática. Si un día no traes condón, ¿qué quedamos, hija? Justo después de rezar el Ave María, lo que siguió fue... Ah, mecos, aquí, sí. Ya, basta. No, señorita, por favor, también tiene que contestar usted. Ya es mayor de edad también. Tres métodos anticonceptivos. El parche, el implante y la pastilla. Ah, mira, mencionó tres que no conocían ustedes. Sí. Usted no dijo ni el parche, ni el implante, ni la pastilla. Porque me quito el micrófono y luego le pregunto a ella. Ah, sí, dice. ¿Y quién contestó la espalda? Sí. Por allá. No, ahí faltó otro método anticonceptivo, la menopausia. También, segurísimo. Sí, también con ese ya no hay. Sí. Y un culero gritó por ahí, el socavón, hijo de la verga, por ahí. Por el socavón. No, y nada más para hacer un análisis rápido de estas tres generaciones, una última pregunta. ¿A qué edad? No. ¿Cuál es su opinión sobre el aborto? A favor. A favor. A favor. Ven, hijo. A favor, de hecho ya quisiera deshacerme de ese. No sé qué hacer con este. Me salió pelón. Abogado. ¿Su opinión acerca del aborto? Pues depende. No, eso no, eso no. Eso no. Depende de qué. Espera. De la situación. Por ejemplo. No sé, a lo mejor una violación o algo así. Ahí sí. ¿Y si no? Pues no. Hay que. Es de cada quien, ¿no? Ok, desde cada quien, dice que en algunos casos. Y a ver, con Daily. No. Maite. A favor. Pero tu mamá tiene otro pensamiento, ¿eh? Pues ella. Ella. Se va superada, dice. Sí. No le voy a decir, adivina qué hice hoy, mamá. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, aborté en la mañana, ¿y tú? Bueno, pues uno se da cuenta que entre generaciones, pues, las cosas van cambiando, ¿no? A ver, tu crush así de la tele, de músicos, de todo, ¿Chayanne? Aparte, ¿o cuál del dirías? Cojo Feliz. Sí, aparte del Cojo Feliz, ¿cuál sería tu crush? Luis Miguel. ¿Tú, tu crush? Tío Robert. Me van a meter en un pedo ya. Creo que no tengo. ¿Un crush? ¿Un crush, no? ¿Chayanne? ¿Danny Flow? No, creo que no. Pues ninguno. Mi marido, tienes que decir. No. Ok, Maite, ¿o tu crush? ¡Me hizo el veo! ¡Me hizo el veo! O sea, con que no contestaras, ¿eh? O sea, poner no, o sea, esa pinche jeta asquerosa de... Bueno, a ver, ¿tu crush? No creo que... A ver, ya déjala contestar. No, creo que tampoco. ¿Tampoco tienes un crush? No. ¿Alguien de BTS, no? ¿Alguien, no? ¿Maluma? Maluma. ¿Maluma Baby? Cepillín. Sí. Pues, está la verga. Bueno, pues, como te das cuenta, Conjito, pues, entre generaciones... Está muy variado entre generaciones. Y la verdad, pues, a mí me gustaría que ya regresaran a sus lugares, porque... Tengo unas ansias de voltear, dice el tío Robert, porque me duele el cuello de querer voltear para la derecha y ya no. Sí, tío Robert. ¿Cómo están allá en la...?
¿Qué opinas? Saludos. No, pues, señora, de verdad, le agradecemos mucho que le haya levantado, aunque sea tantito la autoestima al cojo. Me levantaron de la autoestima ahorita. Estoy pasando por un momento muy difícil. Y el estar aquí, gracias a mi hijo, me está levantando al 100. Gracias, hijo. Gracias a ustedes. Ah, no, señor. ¿O sea que no vamos a coger? ¡Claro que sí! ¡Ah, señora, cómo es! ¿Y ustedes me van a agradecer algo? A ti también te levantaron algo. No, no, ¿saben qué? Es puro cotorreo, que yo de verdad... Con todo respeto. Es respetuoso. La verdad, mi amigo, es respetuoso. ¡Ey! Ya, es una imagen que se le ha hecho, pero... De hecho, sí, en 3 años sí, cuídate. Ahorita estás bien, eres una chamaca. Cuando seas legal en todo el mundo, cuídate del tío Robert, nada más. No, ya, pinche gata fea que me puso, ¿no? Ya, aunque me busque. Te voy a dar una noticia. O sea, vengo con su papá, pero ya teníamos años que estamos separados. ¡Siu! ¡Siu! Ahí se para. Ahora sí, ya te puedo ver. Ahora sí, como se debe. Toma. ¿Ves por rechazarlo? Ahora baila con tu mamá. ¿Qué se siente? Tío Robert. Qué bonito. Ahí está, culeros. Por cuaraña, no mamones. Bueno, ¿y qué de aquí a dónde? Donde quieras. ¿Donde quiera, ya de plano? ¿Te... A una iglesia a rezar. Ese... Ah, ¿qué? Vamos a ir un rezo ya que te sabes el... Oye, Maite, ¿no hay bronca si te ves con tu papi o así? Eso. Mándale el Uber. ¡No! No, una vez ya lo hizo y no, salió también. Luego se enojan. Las trae tu novia, las mandan en Uber. ¡Oh, la verga! No sé qué. Es hijo de perra. No, es hijo de perra. Es hijo de perra. No, pues muchísimas gracias por levantarme la autoestima. He estado pasando momentos difíciles. Y la verdad... No saben lo bien que me hicieron, la verdad. Mira, para que se empiece a comer al tío Robert, dile, mira, por si te lo quieres comer. A ver, bésale donde más te guste el tío Robert. Le voy a regalar esta galletita con mi figura. ¿No se molestan los que me la regalaron? Toma, para que me lleves. Dale un poco. Recuerda que puedes tener un descuento del 10% si vas en abril. No sé ni cómo se llama el negocio, pero ahí está, 10% de descuento. Órale. Bueno, pues... Fontio, no, espérate. Teléfono. De... No, ¿cómo no crees? Estoy bien pendejo, está bloqueado, ¿verdad? Y le empieza a dar el código 6, 8. Así con la huella. No. Sí, entonces les digo, pues un respeto, ¿no? Un respeto porque, pues, ante todo, uno tiene que ser respetuoso. Tío Robert. ¡Puerco araña! Lo lograste, tío. Yo sé que soy su líder espiritual, culeros. No, muchísimas gracias por haber venido. No más. Señora, pues... No, no, hombre, muchísimas gracias a usted. Pues ahorita si quieren nos vamos los cuatro, ¿no? Pues ahorita aquí, aunque sea al callejón del sapo, ¿cómo se llama esa madre? Yo nada más estoy pensando en sapo ya. Sí, ya. El beso del sapo, algo, es un lugar al que hay que ir. No,
Muchísimas, muchísimas gracias por haber venido. Y el aplauso para las tres damas. ¿Otro abrazo o qué? ¡Ah, se va él! Hasta luego, hasta luego, hasta luego. ¡Chapulín! Cuídense mucho, mucho gusto, Ahí viene Adriana. Ahí viene Adriana, sí, no, pero qué legalote, ¿ustedes vieron? Sí, lo traigo. No, sí, todo chido. Todo chido, todo chido, tío Roberto. Bandita, todo bien. Ha sido un gran público. Sí, y siguen siendo, o sea, no es despedida. Están siendo un gran público. Se nota que se estaban guardando los gritos para cuando vinieran en vivo, de verdad. Puebla siempre es un lugarzazo para hacer pur de patos. Es el tercero de las ciudades con más pur de patos en todo México. No, Puebla. No es de las ciudades, es la ciudad oficialmente que más pur de patos ha tenido fuera de Ciudad de México. Y antes de que se acabe el año volvemos, porque siempre son showzazos aquí en Puebla. Y nada tiene que ver que estén a solo 2 horas de la Ciudad de México. Pero de que volvemos, volvemos, ¿eh? Pero volvemos. Brujo, usted sabe que sigue, ¿no? Usted sabe que sigue. Usted creo, sabe que volvemos, ¿no? Creo que saben todos. Y nos dice el brujo, ¿qué creen que no van a volver? Le hubiéramos dicho al ciego que si no nos podía leer el aura. Bueno, banda. Ahí estoy saludando al ciego todo pendejo yo así. Hola, güey. Jutz. Jutz. Saludos. Estamos arriba. No, Jutz, no. No viste a la mamá y a la hija, cabrón. Kareli Ruiz se queda pendeja, güey, no. Dos igualitas con 20 años de diferencia. Justo así. Que se lo narre su mamá. Que se lo narre su mamá. El tío Robert está bien caliente. Está abrazando a la chava de rojo. Bueno, gente, ustedes saben que sigue. Este programa se divide en dos grandes secciones, la primera y la segunda. Entonces, está a punto de terminar la primera. Porque, tío Robert, ¿qué sucede en el intermedio? En el intermedio, si ustedes quieren que nos tomemos una fotito aquí con el logo de Pur de Patos, pues compren merch y ahorita nos vemos aquí al final del show. Pero la otra cosa que sucede es que ustedes van al baño y nosotros nos preparamos para la logia. ¡Pururú! ¡Parará! ¡Venga! Volvemos en un instante. ¡Gracias! Cuando yo diga pururú, dirá parará. ¡Pururú! 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 Bienvenidos a la logia Pururú Parará. Vamos a recibir a la mesa que va a logiar a estos comediantes. En primer lugar, mi hermano, mi compañero de Aguanta la Vara, Chaparro Salazar. Desde un pueblo de Morelos, él es el Cojo Feliz. Puebla, no vino la maestra. Pero les traemos una sorpresa. Desde Se Me Subió el Muerto, Solín. Y vamos a recibir como se merece al tío Robert. Todos los comediantes son poblanos, ¿están listos? Sí. Vamos a recibir a Yuyo Sánchez. ¡Qué pedo, Puebla! Eso. ¡El grito de las mujeres! Tú no gritaste, mujeres.
¿Y si más y Mario Paripá? ¡Ay, ay, ay! ¡Grito a los hombres! ¡Ay, están mis bestias! ¡La gente blanca! Ahí están los panistas, aguas, aguas. Esos güeyes parten la madre en lomas de aguas con esos cabrones. Oye, qué chingón, no mames, hay un chingo de gente, no mames. No, oigan, ¿sabían que ya regresó el COVID? No, no, perdón por la incomodidad, pero ¿sabían que regresó? Lo bueno que regresó tranquilo. Porque no sé si recuerdan que hace tiempo, ¡ah, la madre, uno ya no podía estornudar en la calle, güey! Güey, yo te lo juro, iba en el camión con cubrebocas, estornudé, me tapé. Y una viejita hasta adelante, ¡que lo bajen! ¡Que lo bajen! Era la viejita que se subió con el cojo, ¡que lo bajen! ¡Está enfermo, bájenlo! Y yo, señor, espérese, ¡bájenlo! Yo me indigné, cabrón. Yo agarré mis cosas, las guardé, me dejé de masturbar y me bajé del camión. Oye, oye, no, eso no se pasa. Oye, me gusta ver parejitas, hermano, es muy obvio que son pareja. ¿Cuánto tiempo llevan saliendo? 2 años, ok. ¿Ya le metiste el dedo? Perdón por ser tan... Es que yo estoy en esa etapa con mi novia en la que ya me pidió eso. Una vez me dijo, oye, quiero hacer cosas nuevas en la cama. Y yo, uff, a huevo. Me voy a coger a su amiga. No era eso, no era eso. No, hermanos, ustedes me van a entender. Nada más me hizo así. Yo dije, ay, no, 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 no. Llegó el momento, mi mamá me habló de esto, demonios. Va, dije, jalo. Pero mujeres, por favor, un favor. Pregunten. Esas mamás no se hacen sin avisar. O sea, hay un contrato establecido. Yo recuerdo que mi novia estaba ahí, ¿no? Ya sabes, ¿no? Ahí, estaba ahí. Y de repente se empecé a sentir como que un dedo, ya sabes, ¿no? Como que se empezó a desviar para Tlaxcala. Y yo dije, minuto. Esto se va a poner oscuro, ¿no? Entonces yo hasta me acomodé. Dije, voy a poner de mi parte para que no duela, ¿no? Entonces, ay, 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 ay. Hermano, un falange. Un falangito, no pasa nada. Vean cómo está sentado ese vato. Está cómodo, ya intentó el falange. No te miento, hermano. Empecé a sentir como algo entró de más. Como cuando vas al baño y ya terminaste y te paras y dices, ay, como que todavía no hay... ¿Así? Yo volteo y veo y su dedo desapareció en mí. Dije, no mames, esta loca me va a meter el puño. No, no. Yo le dije, ¡sácalo! ¡Sácalo! Brother, lo sacó así yo, ¡ah! ¡Mételo! A ver, no mames. No mames, güey. Es una experiencia religiosa, ¿sí o no? Ustedes saben, ¿no? Y eso fue en una iglesia. No, y también, una disculpa, mujeres. Voltea a ver a tu novio, voltea a ver a su pareja. Si no vienen con su pareja, voltea a ver. El ciego, pues, voltea. Güey. Perdón, los hombres cogemos raro. Sí, cogemos raro. ¿No se han fijado? Si ustedes voltean a ver a su vato en el pleno acto, van a ver algo así. Y aguas donde haya un espejo, cabrón, porque hasta el vato... Ah, no, estoy tan vergueado, ¿eh? Man, me veo bien, me veo bien. Con la puta blonja acá, güey. Todo eso tiene una explicación. Ese es nuestro momento de sentirnos actores porno. Y todo viene porque vengan a este viaje conmigo. Recuerden esas noches. Recuerdan 12 de la madrugada. Golden 2. Ah, una rayita de volumen. Y el control en el botón de regresar. Dices, uf. Por si tu mamá entraba, ¿qué estabas haciendo? Nada, nada, nada. Viéndote lejita. Toca la puerta, puta madre. Somos poblanos, carajo. Sí me masturbo, ¿no? Entonces, perdón, mujeres, de antemano, perdón. Pero también entiéndanos, no disfrutamos el sexo, la neta, güey. Lo hacemos por ustedes. Güey, un hombre está haciendo esto 30 segundos, valió verga. Ya sentimos el cosquillo, ¿sí o no, güey? No, estás, oh, la verga. Y tú lo ves, ah, este güey se está concentrando. No. Pensamos en otras cosas para no terminar. Estamos ahí de, ay, Dios mío, Messi, ¿dónde está Messi? Venga. Ese cabrón sí está tuerto, ¿no? Ya no entendí, güey, no mames. No, no, no funciona, no funciona. Piensa en cosas feas. Tlaxcala. No mames. Y ahí les va un truco que seguramente lo han hecho. Les va a dar esto. Esto les va a dar un minuto para que se activen otra vez. Tú estás ahí. Y aplicas esta. Oye, ay, ya sientes el cosquillo así. Oye, 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 ¿y si cambiamos de posición? No, es que ya me cansé, ya la rodilla, ya está. No, no quieres, ok. Y vienen los tiempos extra, donde la cosa ya se pone ruda, güey. Ya empiezas a escuchar cosas bien feas, ¿no? Tú ya estás bien concentrado y dices, ya huevo, ya la armé. De repente, más duro. Y tú, ay, Dios mío, no. Mejor más despacio, no te pases de verga. Pégame y tú, ah, no mames. Me van a cancelar, no. ¡Ahórcame! Y tú, ah, eso sí, eso sí. Y la ahorcas mal y nada más ves tú una vez. ¡Suéltame, suéltame! Y lo que nos da en la madre a todos los hombres es el ¡métemela toda! Y tú, no mames, ya era toda, ¿qué pedo?
Pues, ¿quién más vino? ¿Qué pedo? Muchas gracias. Yo soy Julio Sánchez. ¡Arriba, Puebla! ¿Cómo empezar? ¡Julio Sánchez! ¡Fuerte el aplauso, Puebla! Julio, ¿cómo te encuentras? Chingón, chingón. Muy, ¿sí? Muy poblano. Ay. ¿De qué parte de Puebla eres? De acá, güey. De la ciudad de Puebla. Ah, pero de... ¿Colonia? O ah, no Colonia. Así, ese la pedo, Margarita. ¿Qué? No, nada. Son los asaltantes aguas, ¿eh? La broma. No, sí, arriba la Margarita. ¿Sí está muy peligroso la Margarita? Dos, tres. Pero tú eres muy güero, güey. ¿O qué soy pedo? Güero, no blanco, soy güero. Eres güero, pero no blanco. Sí. En el barrio siempre hay güeros, güey. Oye, pero ¿sabes qué es lo más chingón, mi Yuyo? ¿Qué pasó? Que es tu primera vez en Pur de Patos. Así es, hermano. Y que vas a tener el privilegio de que el cojito feliz te roste. ¡Huevo! Así que... Disfrútalo, Yuyo, disfrútalo. Huevo. Muchas gracias, hermano. A ver. Uno, no hablen de Tepozotlán ya, enfrente de mi pollo de Puebla. ¿Qué pasó, mijo? Tu rutina está más de hueva que ser de Zacatepec. Dice Puebla que porfa digas que eres de Tlaxcala. Qué cagado que tanto el tío como el cojo van a terminar este Pur de Patos con hijos nuevos. Solín, es como si el cojo feliz hubiera sido adicto a la piedra en vez de ser adicto a la verga. Estás más pendejo que curarte la garrotera con mota. Obviamente te iba a ir mal, vienes de Talavera. Sus amigos son de Tlaxcala porque no existen. El tuerto nomás te vio medio pendejo. Órale, no sabía que ya venden Rotoplas mediano de Talavera. Uf, qué bueno que me quedé ciego hace un año. Atentamente, Anónimo, porfa. Tu rutina es más vieja que la señora que se va a echar el cojo. Que chingue a su madre el Talavera, atentamente el cojo. Tu rutina se encontró una ciclovía porque cayó bien culero. Sí, 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 pero ya tráigame mi semita, joven. Prefiero que me metan un dedo en el culo que ver tu rutina. Atentamente, el cojo feliz. Ninguno de mis gritos representa respeto, qué chido. Qué puteado se ve Yurem. Estás tan de la verga que el tuerto se quiso sacar el ojo bueno. Estás más culero que una chamarra que brilla en la oscuridad. Un aplauso para nuestro primer comediante, que no me acuerdo cómo se llama. Vámonos con el siguiente comediante. Reciba Puebla con un fuerte aplauso a André Bretón. Buenas noches, Teatro Principal. Oigan, me presento, yo soy Jaime André Bretón. Tengo 35 años. ¿Quién hizo?
Estoy así de la disfunción eréctil, cabrón. O sea, no hay nada que celebrar acá. 35 años tengo, pero mi novio tiene 23. Ajá, esa cara hizo su mamá, güey. 23 años tiene esta persona. O sea, le llevo 12 años, güey. Le llevo una primaria, una secundaria y una prepa de edad a este cabrón, güey. Y como le llevo toda la educación que no tuvo Galilea Montijo, pues de repente esto se pone raro, güey. El otro día, por ejemplo, íbamos en mi coche. Y yo iba manejando así, porque escuchando a las jeans. Que eso hacemos los jotos cuando manejamos, escuchamos a las jeans. Y ahí estaba yo así de pon tus manos otra vez. Solo las señoras y los jotos no sabemos esta canción. Y se voltea a mi novio y me dice, no mames, me encanta subirme a tu coche porque siempre tienes música ochentera. Ajá, unas ganas que me dieron, güey. De frenar en seco, me volteé y le digo, a ver, mamador, si las jeans son de los ochentas, ¿qué son las flans? Y me dice, un postre. Frené en seco en ese momento, abrí la puerta y me tenía muchas ganas de aventarlo a la chingada, güey, pero es bien difícil sacarlo de su sillita, güey. Entonces... Y luego en mi relación, pues también obviamente tengo que lidiar con mi suegra, güey. Mi suegra es la persona más poblana y panista que te imagines. O sea, la quiero mucho, es bien chingona, güey. Pero si un día te encuentras a mi suegra y te invita a viajar en un helicóptero, dile que no. Y un día llega y nos dice, ¿qué onda, chavos? Vamos a misa. ¿Cómo le dices que no a tu suegra, güey? Hasta voz de idiota haces, ¿no? Cuando hablas con tu suegra, sí, señora, vamos a misa. Era Jueves Santo, güey. Yo nunca había ido a una misa de Jueves Santo, güey. Rarísimo. Voy llegando y me encuentro en primera fila a 12 indigentes descalzos, güey. Así, 12 personas sin zapatitos y sin casitas sentados. Y me volteo con mi suegra y le digo, suegra, ¿qué tipo de vive latino es este? Y me dice mi suegra, no, es que les van a lavar los pies. Y yo, suegra, ¿cómo vergas? Y me dice, ya sé. Y yo... Y yo, o sea, no, ¿cómo se explica este fenómeno eclesiástico? Y me dice, pon atención. Y yo, está bien. El pedo está más o menos así para los que no sepan. Llega Jesucristo con sus 12 cuates y le dice, cabrón, la gente ya cachó que tengo superpoderes, me quieren mandar a la verga por eso, güey, porque soy super saiyajin y a ellos les da mucho celos, güey, tengo que hacer algo para verme super pendejo como todos ustedes. No sé qué, ya sé qué voy a hacer, les voy a lavar las patas. Y entonces Juan le dice, pero ¿cómo crees, cabrón? Tú eres el ente más poderoso del universo. Tú eres bombón, burbuja y bellota combinados en un solo ser, güey. ¿Cómo crees que tú nos vas a lavar las patas? Y Jesús le dijo, güey, cállate a la verga, soy tu jefe. Y si yo quiero, te lavo las patas. Y Pedro le dice como, órale va, güey, pero si de una vez nos vas a lavar las patas, yo quiero que me laves el ano, güey. O sea, quiero que me rechine todo el cuerpo de limpio. Y Jesús le dijo, güey, no te mames. O sea, solo le voy a lavar las patas. Palabras más, palabras menos. Pero así está en la Biblia. Y yo digo... Güey, de todas las cosas tan chingonas que hizo Jesucristo, ¿por qué copiamos esta? O sea, ¿por qué año tras año ahí está el pobre padrecito, güey, lavándole las patas a 12 indigentes con toda su onicomicosis, güey? Ahí está el pobre cabrón pensando así como, padre mío, yo hago esto por amor, un poquito por fetiche. Pero por favor, que no me vuelva a dar pie de atleta en las manos, güey, o sea... Y entonces yo creo que la iglesia debería invitarnos a hacer cosas que sí haya hecho Jesucristo, pero que estén más chingonas. O sea, imagínate así de, mi hermano tuerto, vente, vámonos a la iglesia. Hoy es lunes de latiguear ambulantes, a la verga. Imagínate, así, vente hermana, vámonos a la iglesia. Hoy es martes de asesinar primogénitos, a la chingada. Vámonos todas a la iglesia, hoy es miércoles de perdonar prostitutas. Pero no, está de hueva, güey. Y ahí estoy yo tragándome la misa y bueno. Ahora resulta que soy la única pendeja que cuando dicen esperemos la gloriosa venida del Señor abre la boca, ¿no? Así. Ahí está mi novio, güey, con sus 23 años. Y está chido andar con alguien más joven. Porque pues son detallistas, son personas detallistas. Como todavía creen que la vida vale la pena vivirla, güey. Entonces son muy detallistas. Pasó mi cumpleaños, por ejemplo.
Y entonces, este güey me decoró toda mi recámara. Así padrísimo, todas las paredes llenas de post-its, de colores, cada una con un mensaje de amor diferente, el piso lleno de globos, un peluche gigante en la cama. Yo llegué ese día a mi cuarto, abrí la puerta y le dije, mi amor, voy a tener que limpiar todo esto yo, no mames, güey. Cumplí 35 años, güey, ¿me quieres sorprender? ¡Limpie el refri! ¡Ya estoy grande, cabrón! ¿Quieres darme un buen detalle? ¡Lléname el tanque! Y el del coche también, güey. O sea, muchas gracias. Yo soy Jaime André Bretón. André Bretón. Siéntate en mi canal. Fuerte el aplauso, Puebla, por favor. Qué chingón, André Bretón. Cuéntale a la gente, presúmele, ¿dónde hiciste tu rutina hace algunos meses? ¿Dónde hice mi rutina? En el Auditorio Nacional. Es correcto. Sí, en el auditorio. Oye. Es correcto. Bueno, aladito, ¿no? Es aladito. O sea, bueno, si la gente que estudió en el Tec Milenio dice que estudió en el Tec, yo que estuve en el Lunario del Auditorio puedo decir que estuve en el Auditorio Nacional, ¿no? O sea. Sí, sí, ahí a huevo. Sí, a huevo, a huevo. Oye, ¿cuánto tiempo llevas con tu novio de 23 años? 2 años. O sea, y... lo conociste a los 21, cabrón. Pero yo también estaba más chiquita. O sea, sí, pero tenía 21. Ajá, pero yo también era más joven. Bueno, ¿de dónde lo conociste? En Bumble. ¿Aquí en Puebla? Ajá, o sea, él vive en Atlixco. ¿A poco no se ha restringido aquí en Puebla con tanta iglesia? Pero es que como era pandemia, todos estábamos urgidos, güey. Muy bien, muy bien. ¿Y dónde se quedaron de ver? En la primera vez en Atlixco, él vive allá. Lo agarraste del pueblo. Sí, le puse chingos de kilómetros. Órale. Porque pues una es puta, entonces los de cerca, pues ya... Llegaste con un chivo a su casa, ¿no, señor? Por su hijo. Un chivo, 3 corcholatas y 2 pesos te dan un niño de 23 años. Oye, ¿y sí cambia mucho la gente de Atlixco a la gente de aquí de Puebla? Sí, son chidos. Son chidos, son más alivianados, no son tan mamadores. O sea, la gente de Puebla es más mamadora. Poquito, sí. ¡Arriba, Atlixco! ¿Ves? Como son tres, también son tres, pero son chidos. Pero menos mamadores, sí, menos sí. ¿Cambiarías a tu güey de 23 años por un señor de 60 que te mantenga todo y que ahora sí te rellene el tanque, el helicóptero, el todo lo que Pero podría ser, o sea, ¿tendría que ser permanente o podría cambiarlo por unos de días? De aquí a que se muera. Ah, pues sí. No sí. Mames. ¿Quién no se chingaría a un güey de 80 años por una mansión y ya después regresas con tu güey chiquito y ya espera él a que todavía tú te va mueras, güey? 27, güey. O sea, sí. Está de huevos. Y es el ciclo sin fin. ¿Alguna vez has estado con alguien muy mayor que tú? Sí. ¿Cuántos años? Bastantes, güey. Yo estaba en la uni, yo creo que menos de 20, y el señor ya tenía canas en los huevos, güey. Y se ve que se los chupaste para que te dieras cuenta, güey. No, hombre, ya te sé decir a qué huele una cana de huevo. A ver, sí quiero saber. Oye, André, debo decirles y confesarles que la primera logia Pururú Parará que salió de la Ciudad de México fue aquí en Puebla y André fue parte importante de que se realizara aquí. ¿Dónde se hizo, André? En un foro que se llama Puro Drama. ¿Puro Drama? Ajá, está creo que en La Libertad, la colonia de La Libertad. Ahí hicimos la logia Pururú Parará por primera vez fuera de la Ciudad de México y hoy por primera vez está André aquí en Pur de Patos. Pur de Patos. Y hoy te va a chingar... El tío Robert. El tío Robert. ¿Puedo contar una anécdota antes? Necesito contar esta anécdota, tío. El tío Robert se parece a mi papá. Ok. Pero mi papá se murió hace 10 años. Entonces... Ajá. Así huele. Entonces, cuando yo conocí al tío, llegué con mi hermana... Y le dije, no mames, hay un güey que se parece un chingo a mi papá y hace stand-up. Y mi hermana, güey, por favor, llévame a conocerlo. Cuando mi hermana conoció al tío Robert, lo abrazó y se puso a llorar, güey. Porque sí se parecen un chingo. Luego te cuento por qué se puso a llorar. Ya nos conocíamos de antes. Cabrón, si yo hubiera sido tu papá, no serías gay, cabrón. ¿No?
Dice el ciego que fue muy graciosa la señorita. Estoy seguro que tu pantalón aprieta más que tu culo. André, tu cabeza está más pulida que tu rutina. Dile a tu novio que más que limpiar el refri te lo vacíe. Es como si el maestro limpio fuera maestro en sexo oral. Qué mal pedo que le robaste los pantalones al señor de la basura. ¿Cuántos Jorge el Gay se van a subir hoy? Jorge el Gay, Jorge el Gay, Jorge el Gay. Este es André. André, André. Es tu tía trans que le dio hueva a seguir con el tratamiento. Porfa, no hables de mí, entiende que te odio. Atentamente, Jesucristo. Dios. Este es el maestro limpio que le huele el hocico a cloro. No me sorprende nada que te comas uno de 23. Es como si el Michael Jackson de los Simpsons fuera VIH positivo. Oiga. No mames. Qué chistoso es el gerente de Sasha. Vino el brujo mayor de Puebla y el puto mayor de Puebla. André, anoche cogiste con el tío, ¿por qué trae su camisa? Ay. Viejo cochino. Viejo cochino. Es como si Bruce Willis hubiera salido en Armageddon. Personas que usan el método anticonceptivo aquí, abro hilo. No les hagas caso, nena. De tantos flans, ya no cabes en tus jeans. Espero que te hayamos subido la autoestima porque se ve que estás pasando por un momento difícil. ¿Jeans? Pero si se ve que tú consumes un buen de menudo. ¡André, tómala! ¡Vámonos! El último, como... El último, ¿eh? El último comediante de la noche en Puebla lleva por nombre El Payaso Todo Bobo. ¿Cómo están, niños? Ay, qué bonitos los niños. Qué orgullo estar en este teatro, el más antiguo de Latinoamérica. Fíjate, me estaban contando que en el camerino donde estoy, Porfirio Díaz hizo una chaqueta. Fíjate, es increíble. Bueno, yo empecé trabajando para niños, pero son un poquito difíciles, un poquito difíciles. Fuimos a un evento, a un lugar que se llama Tepenenes y Catlacoyan. Algo como el Estado de México, ¿no? Culero, feo, sin nada que ver. Sí. Estábamos allá, hermano,
Estábamos allá y yo pues me quedé en el booty porque era evento infantil, ¿no? ¡Los niños! ¡Los niños! Pues allá los más horrendos que he visto en mi puta vida. Ok, porque soy payaso, no ciego, güey. O sea, ¡neta! Estábamos trabajando. Yo me quedé pues cantando canciones, pero no las pendejadas que le cantan a los niños de ahora, ¿no? De mariposita que está en la cocina. Yo veo una pinche mariposa en la cocina, la desmadro. Yo, ¿para qué le cae a los frijoles? ¿Cómo la saco? ¡No! Haciendo chocolate para la madrina. Pinche madrina, va al bautizo y no la vuelves a ver. Poti, poti, echemos palos. Iba así, ¿no? No, bueno, ojo de vidrio y nariz de guacamá. Saquen. ¿En serio? Y yo digo, ¿qué le canto a los niños? Pues yo me quedé con las canciones, pues que yo conocía de niño, ¿no? Me ayudan, por favor, porque hasta la ensayé. ¿Quién es el que anda ahí? Cri-cri. ¿Pinche chamacos me ofrecieron cri-cri? ¡Por Dios, güey! Hasta un chamaquito me estaba, ¿quieres? ¿Quieres? ¿Traes dulces? Otro niño escuchó que traía dulces y escupió la tierra. ¿Traes dulces? Vi un niño, es que de veras feo, los niños de allá feos. Le dije a una señora, oiga señora, ¿por qué su hijo está güero a cachos? Dice, está giotoso, déjalo en paz. Nada más no aplaudan mucho porque tengo 7 minutos. Sí, no mames. Vi otro niño, le digo, oye niño, ¿y esos mocos secos son de mi tío? Así me dijo. No editar. Ay, sí, pinches niños tan feos. Bueno, Sí, sí. Luego los nombres que les ponen en el pueblo, ¿no? Les ponen Brian, Kevin, Ian, Brandon. Puro puto nombre de ratero, ¿no? Y a las niñas, Esmeralda, Rubí, Perla. Puras cosas que la mamá quiso, pero nunca va a tener. La neta, ¿no? Una vez estábamos en un evento. Les voy a contar cosas que me han pasado. Una vez estábamos en un evento y se me acercó un niño como de más o menos 10 años con unos putos brazotes. Mamado, bueno, pues como no, todo el día en la silla de ruedas, pues. Y. ¿Qué? Mañana, el payasito asesinado en Puebla. Andaba hablando mamadas de niños en silla de ruedas. Y escuché una vocecita que me decía: payaso. Payasito. Y yo, pues, a esta estatura, ¿quién me habla? ¿Quién toca peta? Y ya volteé, ángel de luz. Guerrero guatemalteco. ¿Me puedo tomar una foto contigo? Le dije, of course. Y él me dijo, all right. Mamón el morro, ¿no? Me agaché. Güey, sus dos piernitas muchas acá. Y estaba contento porque no me la hacían. Oh, qué lástima. Ya, cállense, puto hocico, ya. Nada madre. ¿En qué estábamos? Me la cogí, entró su mamá, no, ¿verdad? No, eso, ¿no? No. Y me dice, niño, una foto. Me agaché y con uno de sus brazos mamados, que agarra un muñón y que me hace. Y que me dice, me cagan los payasos. Y le dije, cámara, me retiro. Pues así le dije. Ay, no mames, me han pasado muchas cosas en esto del payaso.
conocer chavitos. Pues esta juventud de esta generación está bien pendeja, mano. Sí. Ya no puedes decirle un puto, porque el puto se va con un puto mayor a acusar. ¡Ya no! ¡Ya no se puede! ¡Ya no se puede! ¿En serio? Antes, güey. Estabas en la uni, bueno, donde estuvieran, ¿no? ¿Te picaban el culo? ¡Poing! Hasta con efecto, ¿sí? ¡Poing! Y volteabas y decías a tu cuate, ¡anda, puto, te vas a aguantar! ¡Anda, anda, culero, anda! Te los encontrabas en las escaleras de la escuela, que por cierto, antes ya habías echado un gargajo en el barandal, ¿no? Nunca subieron, ¿no? Te lo encontrabas, ¡ay, está el culero! Y bitch, saca cacas. Ahora, cabrón, le picas el culo a alguien en la uni, ¿no? ¡Poing! Señor rector, soy yo, Jaime. Señor rector, me picaron el rector, señor rector. Y el rector sale de su oficina. Ay, pero ¿quién fue? No mames, no, o sea. Sí, güey, la juventud está bien pendeja. Apenas fuimos a trabajar para un chavito que cumplió 15 años y me dice, ¿qué onda, mi paya? Porque así hablan. ¿Qué onda, mi paya? ¿Qué onda, padrino? ¡Ah! ¿Qué onda, jefe? ¡Ah! Con su penechela. ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Ah! Pues así es el puto. Y me dice, irás, ya soy grande, mi primer tatuaje. Su novia le dio un beso. Pues no va el pendejo y se lo tatúa. Y le quedó chueco porque la novia tiene el labio leporino, ¿no? Entonces, pues sí, güey. Sí, sí. ¿Qué cosas, niños? Ay. Ay, todo lo que he vivido. De veras, es que es bien increíble todo. Todo empezó desde niño. Esto de payaso me gustó porque mi mamá era muy chismosa. De los chascarrillos. La que se ponía peda en una fiesta y ¡ahí te va uno de puditos! ¡Ahí te va uno de españoles! Esas. Sí. Y ¿a poco no tienen mamás alcohólicas aquí? Pues por eso estamos acá todos, ¿no? Sí. Y mi mamá tenía una pinche costumbre que en las fiestas, yo no sé por qué chingada razón, siempre nos decía, ay, vamos a hacer una tómbola para que en la siguiente hagamos intercambio de regalos. Por cierto, mi mamá ya murió. Sí, porque, bueno, no está muerta, le dejó el terreno a mi hermano y para mí está muerta, pinche vieja. No, pero el punto. Gracias, muchas gracias. México, soy tuyo. Bueno. Ya, mi mamá no murió, pero pronto. Bueno, a ver. Y así como los papelitos de acá más pequeñitos, siempre ponía una macetita, porque ves que las mamás acumulan putas macetas que nunca plantan, pero ahí tienen la maceta. Y me dijo, voy a meter los papelitos a ver quién les toca en la siguiente reunión. Ahí vas, tan pendejo, ahí sacamos, ¿no? Saqué los papelitos. Se fue la familia, ¿no? Y nos dice al final, a mi hermano y a mí, ¿quién les tocó? Y yo dije, ¿qué? ¿Quién te tocó, hijo? Digo, pues mi tío. Desde los 6 años, tú lo sabes. Me llevaba al baño de vapor. Me dijo, hijo, te tallo la espalda, pero me dolía el culo. Una vez se me cayó el pinche jabón. Me dice, levántalo media hora porque era en polvo. Ahí voy. Un día le dije, oiga, ¿es normal tener 4 huevos? Me dice, estás creciendo. Me dice, mamá, no, hijo, en la tómbola. Ah, mi prima la chata, le dije, mi prima la chata me tocó. Muchas cosas como payaso. Hay señoras que luego me dicen, oiga, payaso, ¿cuánto cobra? Y yo así, pues depende qué quiera, porque sí cogerá un poquito más caro, porque sí involucra sentimientos. No. Su show. Y yo,
Pues le dije, no, qué chinga les importa, ¿no? No aceptó un adelanto y se sacó una chichi. Yo le dije, mamona, ¿tienes dos? Sean señores, muchas gracias. Yo soy el payaso Todo Bobo Show de aquí en la ciudad de Puebla. Gracias, muchas gracias. Todo Bobo, fuerte el aplauso, Puebla. Gracias. Siéntate, mi carnal. Muchas gracias, muchas gracias. Lapicito, el de mi perro, puto. Pinche lapicito, mamón, güey. Tú sí dime lo que quieras. Una persona de éxito, ese pendejo. ¿Qué? Wow, me estoy bien drogado. ¿Fue el chaparro, güey? ¿Ah? ¿Fue el chaparro? Pues es que el humo sale para arriba, entonces... Ay, se fuma bien cabrón, ¿verdad? Es un homenaje, chaparro. Es un homenaje. Oye, güey, ¿cuántos años llevas haciendo show de payaso? 15 años, pero llevo apenas 7 en la comedia para adultos. ¡A huevo! ¿Cuál sí. era el chiste más recurrente, güey, de la escuela de niños, en fiesta de niños, güey? En fiesta de niños, ya no me acuerdo, la verdad es que sí me cagan los niños. ¿Ya? Sí. ¿Ya los ves y qué dices? No mames, no, es un horror. Pero todavía trabajo para ellos, digo, tampoco se me ofendan, ¿no? O sea, todavía hago adultos, hago niños, cuando quieran. ¿Cómo te encuentra la banda? ¿Cómo me encuentra la banda? Pues chistoso, se rieron, ¿no? ¿No? Estoy en todas las redes sociales como Todo Bobo junto, porque luego lo separan, Todo Bobo guión bajo show. Todos pendejos, ¿no? Sí. Todos pendejos todos escribiéndolo pendejos, mal. Todo Bobo. Oye, güey. No, pendejo es el único que se nota, mira. Sí se ve, güey, mira, saluda. Fuera ratero. Ah, lo encontramos. No. Oye, güey, ¿alguna vez te subiste a camiones o en plazas, anduviste? Pues tenía 3 comidas, no. No, la verdad, no. Muy bien, muy bien. Lo quise hacer, pero no. ¿Por qué no? Pues no. ¿Tú dijiste? No. Tenía para mi camión, ¿para qué me chingamos un huevo? Pues pago ya, ¿para qué ando haciendo mamadas, no? A huevo. Ni quiero comer. ¿Ah? ¿Eso qué es? Pues sí, ¿no? A huevo. Oye, ¿y quién fue tu maestro de payaso, güey? ¿De payaso? Ajá. Pues ya le abrí una vez un show a Platanito, pero lo único que me enseñó fue su cuerpo. No, empecé con una payasa que se llama Tita Patita y de ahí pues, me gustó esto del show. ¿Y tú tienes así como un personaje payaso que digas, este güey es el más cabrón? No quiero sonar mamón, espero que no me malentiendan. Pero el mío, porque me ha costado muchísimo. Quiero chichi. Lapicito y todo. Pero me dijo lagrimita. Lagrimita. Lagrimita me va a salir del lapicito, puto. Oye, mi canal Todo Bobo, pues... agárralo. ¿El que se ve más? Pinche ruco ese, güey. Sí, qué huevo salir así no, a la man. Calle. ¡Onta mi jefe, onta mi jefe! Yo creo por si se cae una puta barranca... ¡Ah, ahí está el pendejo! Hoy nuestro invitado va a ser tu roceador. Oh, reciban mano. Con un fuerte aplauso a Solín. Cállese a la verga usted. Perdón, no sé leer mucho, ¿eh? Y con esta luz... No mames, ¿quién escribió en rojo con la luz roja? Se pasan de verga, güey. Cállate, pendejo. Dice la señora del cojo que qué significa no editar. Un aplauso al pipirín de Tlaxcala. Estás más pendejo que el esposo que perdió a Leti. Atentamente, el tío Robert. Sí, pero ya quítese que el semáforo ya se puso en verde.
Tú eres todo bobo y el cojo es todo puto. Es como si Chuponcito fuera VIH positivo. Tu cabello representa lo tieso que se me puso con la señora y su hija. Qué graciosa la mujer golpeada de Chuponcito, no se pasen de verga. Me cae mejor tu hermana Gomita. Lapicito. Esto es lo que te traen si pides un destrampado por Temu. Lo bueno del camión es que me puedo bajar, no como aquí. No mames, qué bajo cayó el Piojo Herrera. ¡Felicidades! Tus chistes están igual de negros que tu nuca. Es que no los vas a ver en la luz roja, güey. Ah, sí, no se ve. Sí, no se ve ni verga, ¿verdad? ¡A la verga! A ver. Pues seré ciego, pero al menos mi mamá sí me daría el terreno a mí, atentamente, el Jutz. Voy a creer que mejor hubiera pasado a leer el Jutz, pinche Solín, güey. Es que el rojo no se ve, güey, mira. Sí tengo una chamarra bien culera que brilla en la oscuridad, pero al menos no soy payaso, atentamente, anónimo, porfa. Voy. Todo bobo, ¿quién te vistió? ¿André Bretón? Tío Robert, si sigues comiendo así, te va a cargar el todo bobo. Y de ese color se dejaba la nariz Richie antes de rehabilitarse. El aplauso para toda la mesa de la logia. Para todo bobo. Para la señora. Para la mamá y mi hijastra. Para el tuerto. Para Jutz. Para el tuerto. Para Jutz. Qué curioso que ese güey sin dos ojos te ganó. Toma eso, pendejo. Bueno, que se vea todo el ambientazo que se hizo esta noche. Levante las manos, el tío Robert todavía no graba. Denos tres segundos más. Y venga, ¿cómo se puso Puebla? ¡No mames, Puebla! Increíble el ambiente, muchísimas gracias. ¡Te mamaste, Puebla, te mamaste! ¡Y nos vamos con un ya clásico! ¡Y que Francia chingue a su madre! ¡Muchas noches! ¡Buenas gracias! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos pronto!